profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, oh, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención.
muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de tan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua.
el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. En sinceridad.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, el mismo que estaba en misterio en Apocalipsis 17. Vamos a darle gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por este grandioso día que nos ha permitido vivir aún. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos el aliento de vida, Señor, por habernos permitido, Señor, estar en estos últimos días. Oh Padre, tu programa era de que gente con percepción profética iban a estar en este último tiempo. Padre amado, muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado, oh Padre. Tú dijiste en la Biblia, en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento. Oh Padre amado, entonces esa es la razón, es el motivo por el que nos encontramos aquí firmes, oh Padre, día a día para comernos del libro, Señor, como dice tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, una vez que Apocalipsis 10, 7 estaba en la cena, cuando fue mensaje de la hora, entonces el profeta estaba en la cena, Señor, y ha dado vuelta como 7 veces el mundo, Padre, y este mensaje glorioso está ya en todo el mundo, Padre, pero el mundo también no quiere reconocer. Tú dijiste en la Biblia, así como fue en la primera venida, iba a suceder también en la segunda venida, Padre, porque todos ya estaban organizados. Allá en la venida de Jesús estaban ya organizados, ya estaban los cuatro imperios, Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, ya estaban bien organizados, oh Padre. Ese espíritu que estaba ya estará aquí también, oh Padre. El mundo contaminado, el mundo religioso haciendo lo suyo, oh Padre, pero habrá manada pequeña, Señor, que escucharemos ese llamado tuyo, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena y que sea, Señor, tu voluntad, oh Padre. Queremos hacer algo por ti para que tú estés en este compañerismo, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, te decimos muchas gracias y bendice grandemente el alma, el corazón, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos dando, titulado La reacción a una acción. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 10 de agosto del año 1959. Vamos a continuar en los párrafos 16, pero vamos a regresar un párrafito para formar el cuadro. En el párrafo 15 dice, pero hoy queremos ser modernos como lo fueron ellos y el gobierno lo aprobaba. Hoy el gobierno lo aprueba también, pues hace unos años, hace 25 años, 50 años, si las mujeres andaban vestidas en ese tiempo como se visten hoy, las meterían en la cárcel. Pero el gobierno aprueba eso y queremos ser modernos. Diré esto con todo el respeto para nuestro gobierno y nuestras tierras. Eso es una obra del diablo. Es el diablo trabajando. Yo solo creo en la verdad pura y antigua del Evangelio de la Biblia. Pero la bebida solía ser que eso era un inmoral entre la gente. Y ahora usted encuentra a niñitos, adolescentes, borrachos. Jugar barajas solía ser malo para los cristianos. Y ahora millones así llamados cristianos tienen entretenimientos en sus iglesias, jugando barajas, regalando carritos y cosas así, juego de apuesta. Eso no es nada más que lotería simple y llanamente. Y es incorrecto. Eso es degradante para cualquier nación, cuanto más para la iglesia del Dios vivo. Pero el rey decía que eso estaba bien en su día. Así que quitaron los altares de Dios y levantaron los altares de Baal. Párrafo 16. Y hoy hemos dejado las antiguas banderas de santidad y justicia. Y hemos alzado la tendencia moderna de denominación. Pertenecemos a cierta y determinada gran obra, gran orden. Nos llamamos cristianos por cuanto pertenecemos a cierta orden. Eso no es cristianismo.
El cristianismo es una experiencia con Dios del nuevo nacimiento, ser llenos del Espíritu Santo y limpiados de una vida de pecado y viviendo limpios y santos delante de Dios y los hombres. Eso le quita el aguijón a la muerte. La muerte se convierte entonces en una victoria. Párrafo 17. Esta mañana hablaba con mi esposa. Le dije, estábamos hablando acerca de la muerte. Yo dije, desde que fui salvo hace 30 años cuando era joven, desde entonces parece como que estoy en una pesadilla. Ella me preguntó, ¿qué quieres decir? Le respondí, en esta vida algo sucedió dentro de mí que me hace saber que hay una tierra en alguna parte y me estoy sacudiendo a mí mismo para despertarme. Algún día la muerte me despertará en su presencia. ¿Alguna vez ha tenido una pesadilla y ustedes estaban, querían salir de ella y ustedes se sacudían y daban brincos? Uno quiere despertarse porque sabe que hay una realidad en algún lado y que está mucho más allá de esa pesadilla. Así es con todo cristiano que es nacido de nuevo y siempre lo ha sido. Abraham e Isaac y los demás dijeron que ellos eran peregrinos y extranjeros. Ellos buscaban una ciudad por venir. Negaron. Párrafo 18. Hace unas semanas íbamos al mercado y vimos a una mujer que llevaba puesto un vestido. Era la cosa más inusual que habíamos visto en mucho tiempo. Así que nosotros, Meda me dijo, ella dijo, Bill, ¿qué es lo que sucede? Le dije, cariño, este es el punto. Nosotros no queremos acostumbrarnos al mundo. Ella dijo, bueno. Algunas personas han dicho, y no, y yo tengo cartas. Usted va a arruinar su ministerio al hacer esos comentarios que hace. Y yo dije, si predicar la verdad arruina un ministerio, entonces debería de ser arruinado. Correcto. Ella dijo, bueno, ¿qué hace que los cristianos se sientan diferente? Y yo dije, cuando estuve en Suecia o en Finlandia, las mujeres en los balnearios bañaban a los hombres. Ellos dijeron que ellos eran enfermeras. Esas son sus costumbres. Cuando estuve en París, todos los baños públicos eran tanto para los hombres como para las mujeres, juntos. Esa es la costumbre de París. Ellos no le dan importancia a eso. Yo le comenté al doctor Muñón y allá en cuando estábamos quedándonos en la YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos, por sus siglas en inglés. Y ellos querían que yo fuera a tomar una de esas saunas, lo cual pensé que estaba bien, pero no con esas mujeres allí. Y entonces él me dijo, pero hermano Branham, dijo, esas son mujeres masajistas. Y yo le dije, pero no es correcto. Él dijo, entonces, ¿qué acerca de sus doctores que examinan a las mujeres allá en Estados Unidos? ¿Ve? Así que allí lo tienen, ven. Viene a hacer lo mismo, pero es la nación a la que uno pertenece y la costumbre. Y cuando un hombre o una mujer nacen de nuevo del Espíritu de Dios, ellos nacen de un lugar que es santo y este no es su hogar. Y ellos están buscando una ciudad por venir cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su espíritu viene de arriba. Ella dijo entonces, ¿no somos americanos? Le respondí, lo somos mientras que estemos en esta carne. Párrafo 19. Pero ¿cómo nacemos de nuevo? Somos del cielo y de Dios y somos ciudadanos del reino de Dios. Y el Espíritu Santo que mora y entra en usted le hará comportarse, mirar y pensar como lo hace en aquella nación, hacia dónde vamos. Seguro, la idolatría había tomado el control. Todos los predicadores, dijo el profeta, habían cedido bajo la gran carga pesada por cuanto el pueblo le lo demandaba. El pueblo lo demandaba y el ministerio cedió a ello. De esa manera es hoy. Muchos buenos predicadores ceden bajo la carga debido a que la congregación lo demanda. Ellos se saldrán de su iglesia. Muchas veces la gran denominación, si ellos descubrieran a uno de sus ministros predicando contra tal cosa como el fumar y cosas como esas, ellos los excomulgarían. Y entonces los ministros tienen que ceder bajo esa carga. Pero había uno en aquel día que no cedió bajo la carga. Ellos lo odiaban.
Pero él estaba sentado en una montaña. Dios le había dicho que se fuera allá y que él lo alimentaría con los cuervos y le daría agua para beber. Pero él no se inclinaba a la tendencia moderna de ellos. Él todavía creía que Dios era el mismo Dios santo que hizo los cielos y la tierra. Me contenta mucho saber que él aún tiene algunos hoy que creen la misma cosa. No importa lo que diga el mundo, aún así ellos nos inclinarán ante la tendencia moderna de la religión moderna. Para esos hombres no existe ningún evangelio social. Ellos creen que Dios aún es santo. Creen que Él demanda santidad y Él demanda el nuevo nacimiento. Él demanda una separación del pecado. Oh, yo sé que ella lo odiaba, pero Dios lo amaba y Dios estaba a punto de quitar a su profeta de la montaña para traerlo al valle. Párrafo 20. Y ella debió haber sido una buena mujer o Dios nunca la hubiera escogido para que hospedara a su profeta. Aunque ella era viuda. Y debe haber sido joven porque ella tenía un niño joven y ella era una persona justa, o Dios nunca le hubiera escogido. Pero a medida que empezó a faltarle, después de años que su esposa había muerto, la tinaja de harina empezó a escasear. Y naturalmente, como lo haría una madre, ella se privaba a sí misma para poder alimentar a su hijito. Finalmente empezó a darse cuenta que la ropa de él se estaba desgastando. Posiblemente los codos de ella misma se salían por las mangas. Noche tras noche, ella podía quizás darle una tortita de maíz y lo acostaba. Y posiblemente noche tras noche, él se despertaba y le decía: Mamá, tengo hambre, ¿podrías prepararme aunque sea un poco de comer? Y tal vez el día siguiente ella prescindía de su propia torta para dársela a él. La muerte acechaba en la puerta. No había más harina después que esa se acabara. No había más aceite con que mezclarla y la muerte se acercaba cada vez más a medida que la tinaja escaseaba. Finalmente, tal vez tenían dos tortas a la semana. Luego se redujo hasta una sola torta. Párrafo 21. ¿No es extraño cómo hace Dios las cosas? Él permitirá que lleguemos hasta lo último, hasta la última milla del camino. Ustedes saben, a él le gusta hacer eso. Él lo hizo con los jóvenes hebreos. Él sabía en quién podía confiar, así que permitió que esos muchachos caminaran derecho hasta el horno ardiente, al punto que casi podían oler el fuego y no se movió. Pero él se moverá cuando llegue el momento. Él se moverá, pero espera hasta su propio momento. Él quería ver qué clase de reacción tendrían ellos. Él sabía que ellos habían tomado su posición. Y cuando él sabe que ustedes toman su posición, él permitirá que Satanás los lleve a usted hasta la última milla del camino. Pero recuerda, él aún está allí. Él quiere ver si usted realmente dice en serio aquello de lo que habla. Oh, yo creo que Dios es un sanador. Sí, seguro que lo creo. Y al día siguiente usted todavía tiene sus dolores. Bueno, tal vez nunca lo obtuve. Claro que la tiene. Él solo quiere ver cómo va usted a reaccionar en base a lo que dijo. Usted dice, oh, alabado sea Dios, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Y con la primera pequeña tentación que le viene, usted se enciende como una sierra eléctrica. Él está tratando de ver cuál es su reacción a su acción. Él está tratando de probarlo. Todo hijo que viene a Dios primero debe ser castigado, probado. Todo hijo que viene a Él, Él lo pasa a través de una prueba para ver cómo actuará. Párrafo 22. Cualquiera, un poquito o cualquiera siempre probará las cosas. Los grandes tubos. En una ocasión yo trabajaba con la compañía de gas y allí probaban la tubería al tapar un extremo con una válvula. Y no me acuerdo de cuántas centenares de libras de presión les metían a esos tubos para ver si hubiera una pequeña fractura que se reventaría. Y si ellos no pasaban la prueba, entonces los echaban en el montón de desechos. Y cuando usted es puesto a prueba, cuando usted está a punto de ser usado por Dios como testimonio, como por ejemplo la dama aquí en la silla de ruedas, el hombre, el niño, alguno de ustedes allá, quizás son cristianos y se preguntan por qué han sido puestos bajo esta prueba. Dios está a punto de usar su testimonio, pero desea ver cómo va usted a reaccionar, por eso le permiten la presión.
Si usted revienta, entonces él no puede hacer nada con usted. Pero si usted aguanta y resiste la prueba, párrafo 23, esta mujercita, puedo imaginarme viéndole esa última noche cuando ella sabía que apenas había lo suficiente dentro de esa tinaja, un puñado de harina y una cucharada de aceite para hacer una pequeña torta para ella y su hijo. Y luego habría de morir y él habría de morir. Ya no había más nada disponible en ninguna parte. Y puedo imaginarme mientras ella caminaba toda la noche y acariciaba sus manitas huesudas y miraba su camisa de dormir andrajosa y ella lo oía voltearse dormida y decir, mamá, tengo hambre, pero no había nada que darle. ¿No es eso extraño cuando hemos hecho lo que sabemos hacer? Y después que ella había orado y venía y veía que se acercaba el fin, cuando algunos de ustedes que son casos de cáncer aquí, ustedes lo ven justo al final. Y se preguntan, ¿por qué? Ella se había examinado a sí misma. Señor, ¿habrá algo que haya dejado sin hacer? Párrafo 24. Dios prueba, como en el caso de Job. Ellos le acusaban de ser un pecador en secreto. Y Job era justo. No había hombre en la tierra como él. Y sin embargo, Dios le permitió al diablo quitarle todo lo que él tenía. Y cuando lo acusaron de ser un pecador en secreto, él sabía que era justo delante de Dios. Él sabía que no había cometido ningún pecado. Pero Dios permite que esas cosas sucedan para ver qué hará usted. Vean, él y Satanás hicieron un trato. Satanás dijo, haré que te maldiga en tu cara. Y Dios le dijo, no lo lograrás. Y la prueba tenía que venir. Y la prueba suya viene y mi prueba viene. Y todos pasamos por esos tiempos de prueba. La Biblia dice que si no podemos aguantar eso, entonces demuestra que somos hijos ilegítimos. Nuestro testimonio no era correcto. No somos verdaderos hijos de Dios, sino que aquellos a ser llegados a ser ilegítimos. No somos los hijos de Dios. Nosotros simplemente reclamamos serlo. Párrafo 25. Cuando se ríen de usted, al recibir el Espíritu Santo, usted se regresa al mundo con ellos. Eso muestra que usted nunca no recibió. Cuando usted testifica de su sanidad, sabiendo que Dios ha hecho algo en usted y sus vecinos dicen, estás loco, no has mejorado nada. Y usted dice, bueno, quizás no. Eso muestra que, para empezar, usted no era digno de su sanidad. Usted debe pararse firme en su testimonio. No se dé por vencido, manténganse firme. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel en mi carne de ver a Dios. Hubo relámpagos, rugieron los truenos, él resistió hasta el fin. Párrafo 26. Esta mujercita había hecho todo lo que sabía hacer y sin embargo, Dios se mantuvo en silencio. Pero cuando la fe genuina ha captado la visión, puede mantenerse en silencio y descansar sosegadamente porque sabe que sí va a suceder. No olviden eso, la fe descansará con seguridad perfecta. No importa lo que digan las tormentas, cuán contrario parezca, la fe se mantiene firme. La fe puede tomar su posición sobre una roca y mirar dentro de una sepultura o dentro de las aguas donde un pececito amoroso de su propio corazón tierno ha sido sepultado. Y la fe puede mirar al otro lado del mar hacia aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. La fe se mantiene firme. Párrafo 27. Predicamos sobre la fe, hablamos de la fe, pero a veces me pregunto si sabemos de lo que estamos hablando, me pregunto si acaso no será esperanza en vez de fe. La fe no se mueve. No importa cuán contrario parezca, la fe se mantiene firme, no se mueve. Cuando Moisés fue puesto en él en una arquilla de juncos cubierta de asfalto, fue empujado hacia el mar donde los cocodrilos estaban gordos a base de niños. Jocabed, su madre, tuvo una fe firme de que ella estaba echando al agua al niño apropiado de Dios. Ella lo empujó hacia las mismas garras de la muerte, sabiendo que Dios podía levantarlo de nuevo. Amén. Eso me hace sentir religioso. Ella sabía que Dios cuidaría de él. Aunque ni siquiera tenía nombre, Dios le daría un nombre. Ella empujó al bebito más dulce que había en casi todo el mundo hacia las garras de la muerte, sabiendo que estaba siguiendo las instrucciones del Dios Todopoderoso.
Y la fe podía tener la certeza de que Dios iba a hacer algo al respecto, pues ella sabía que él había nacido para ser un libertador. Párrafo 28. Y si usted está seguro que ha nacido del Espíritu de Dios y que tiene el Espíritu Santo y que las promesas de Dios son suyas, a mí no me importa lo que haga el diablo. Usted todavía puede descansar seguro. La fe toma su posición inmovible. La fe no puede descansar sobre las arenas movedizas de la teología humana, pero ella toma su posición solemne sobre la roca de los siglos que es inmovible y allí descansa con seguridad. No importa lo que venga o lo que vaya, mi fe se mantiene firme. Cuán enfermo me ponga, cuán contrario parezca y cómo esto es, mi fe está anclada dentro del velo y nada me puede mover. Ahora, uno no puede engañar, uno tiene que tenerla. Ustedes no pueden engañar. Satanás sabe cuando ustedes están engañando y también sabe cuando ustedes la tienen. Si su corazón no le reprende, y usted es cristiano, usted tiene derecho a toda promesa que Dios hizo en su libro. Es suya. No importa cuáles sean las consecuencias y cuál sea el resultado. Usted no mira eso. Usted mira la fe que Dios le dio para la promesa. Entonces allí se mantiene y nada le moverá. Párrafo 29. ¿Cómo debe ella haberse sentido? Yo cumplí con todos los requisitos que Jehová dijo. He cumplido con todo lo que Dios me dijo que hiciera. La tinaja ha bajado a tal punto que solo queda un puñadito de harina y la botija solo tiene una o dos cucharadas de aceite. Lo suficiente para mezclarla. Pero Dios y los ángeles estaban en cada pilar de la cama observando para ver cómo iba ella a reaccionar. Si usted está seguro de que Dios existe y ha cumplido con todos los requisitos que Dios le ha demandado, usted ha cumplido cada escritura que usted conoce, usted lo ama a Él, ha sido bautizado, ha sido lleno con el Espíritu y tiene seguridad en su corazón de que Dios lo hará, entonces espere. Dios le sacará adelante. Él nunca fallará. Manténgase firme. Párrafo 30. ¿Cómo se veía aquello para esa mujer cristiana? Y allá estaba Acab, tal vez en su palacio, y Jezabel, con bastante que comer. Nos preguntamos por qué prosperan los inicuos. Una vez David preguntó eso, pero la palabra vino a él. Obsérvenlo en el fin. La prosperidad no es señal de que Dios está con usted. Si eso es así, entonces nuestra nación está bendecida. La gente son todos cristianos, y así era en aquel día. La prosperidad entonces estaba a la inversa. Esta pobre mujercita, mientras contemplaba a ese niño durante toda la noche, ella no podía dormir. En primer lugar, ella tenía tanta hambre que no podía dormir. Y ella sabía que había un solo puñado de harina entre ella y la muerte. ¿Qué podía hacer? Ella ya no podía soportar aquello. Estaba débil. Caminaba, se tambaleaba mientras caminaba. El pequeñito lloraba por un bocado de pan. Y sin embargo, ella era una cristiana, una creyente en Jehová, como llamaríamos nosotros, cristiano. Hoy en día, leal, probaba que Dios la había seleccionado a ella entre todas las demás mujeres. Él la escogió. No obstante, ella había hecho todo lo que podía. Párrafo 31. Hacia el amanecer, ni siquiera los pájaros cantaban. Todos habían estado pasando hambre y se habían ido. El día empezó a rayar a través de la habitación. Puedo verla sentada en una vieja mecedora, estrujándose las manos. Las lágrimas le corrían por sus mejillas mientras miraba. El muchachito había pasado la noche inquieto. Mamá, ¿será que no puedes encontrar ni un pedacito de pan? Papá era un buen hombre. Dios se lo llevó. ¿Qué es lo que sucede, mamá? Pero la mujer se mantuvo firme. Ella sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. Ella tenía un solo puñado de harina. Fue y tomó este puñadito de harina, lo vació en él, la cacerola, le echó el aceite y empezó a mezclarlo. Párrafo 32. Ahora, la harina era Cristo. Cristo es la ofrenda de harina. Cualquiera de ustedes que son clérigos saben eso. Cuando molían el grano para la ofrenda de harina, tenían que moler el grano con cierta piedra de molino, que cada piedrecita tenía que moler el grano exactamente igual. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Lo que Él era ayer, lo es en esta noche. Lo que Él es en esta noche, siempre lo será.
Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, el aceite representa el espíritu y él sabemos eso por medio de las escrituras. Esa es la razón por la cual ungimos con aceite. Párrafo 33. Una vez, cuando Elías estaba en la escuela de los profetas, había ido allá y él envió a algunos de esos hombres de la escuela y ellos no sabían diferenciar entre calabazas silvestres y garbanzos, unos profetas. Pero él recogió una falda llena de calabazas y las echó en la olla. Y uno de ellos gritó: ¡Hay muerte en la olla! Y Elías dijo: No se alboroten. Fue y agarró un puñado de harina y lo echó a la olla y dijo: ¡Coman! Porque cuando Cristo es puesto donde hay muerte, la vida entra en el lugar de la muerte. No importa qué tan lejos usted haya ido, qué tan bajo se haya hundido, qué tan inmoral sea, qué tan degradado esté, qué tan pecador sea, cuando Cristo entra en el corazón, la muerte se desvanece y entra la vida. De muerte en la olla entró vida a la olla. Y si el cáncer se lo ha comido a usted o la tuberculosis, si el doctor le ha desahuciado y no hay más nada que pueda hacerse, deje que un puñado de Cristo entre en usted. Deje que Jesús, el mismo de ayer, y no un puñado de religión, sino un puñado de Cristo, el Espíritu Santo, entre su corazón con fe genuina y la muerte huirá y la vida ocupará su lugar, la ofrenda de harina. Párrafo 34. Y el aceite es el Espíritu. Ahora, ¿qué es eso? Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el Espíritu. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo, dijo, la hora viene cuando Dios buscará gente que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa es la palabra con el Espíritu. Algunas personas tienen la palabra, otros tienen el Espíritu. Pero usted, cuando usted junta al Espíritu con la palabra, algo tiene que suceder. Párrafo 35. Y era apenas un poquito, solo un poquito, pero era todo lo que ella necesitaba. Dios permite que esto penetre profundo en el corazón de la gente. Usted tal vez haya llegado a su último puñado. Yo he oído a gente decir, hermano Branca, yo no tengo mucha fe. Pero lo que usted tenga, si es fe genuina, mézclele con la palabra de Dios y mire lo que sucederá. Usted dice, bueno, hermano Branca, yo he ido a todos los doctores, he ido a la clínica, o yo me he unido a la iglesia por mis pecados y he hecho esto. No puede evitar todo lo que usted haya hecho, lo poco de fe que usted tiene suficiente fe para estar aquí esta noche. Entonces, mézclele con la palabra y prepárese. Párrafo 36. Ella mezcló eso junto. Era lo único que quedaba entre ella y la muerte. Eso pudiera ser lo único que le quede a usted en esta noche, entre usted y la muerte. Es el poco de valor que usted pueda cobrar en su corazón para creerlo. Mézclelo con la palabra eterna de Dios. Cuando ella lo hizo, puedo verla retirar esa cortinita andrajosa y mirar hacia adentro. El muchachito se agarraba la barriguita. Madre, madre, ¿ya estás lista para cocinar la tortita? Ella diría, sí, mi amor, espera solo un momento. Mamá la está amasando. Madre, pero pártela en dos y agarra la mitad. Oh, cariño, eso lo solucionaremos. Ella tenía Ahora, ¿qué era eso? La palabra y el espíritu mezclados juntos. Párrafo 37. Y ella fue al patio a buscar. Si se fijan, la escritura dice dos palos. ¿Qué son los dos palos? La cruz. Siempre los buenos cazadores o leñadores saben que la manera de mantener un fuego ardiente es encenderlo en el centro, dos leños, colocarlo uno sobre el otro y encenderlo. Durante la noche usted puede ir empujando los extremos hacia adentro a medida que se queman. Y justo en el centro de la cruz es donde estuvo colgado el sacrificio de Dios. Ella fue al patio y recogió los dos palos. Alzó la mirada y el viento estaba que ardía. No había hojas en los árboles ni pasto en el patio. Donde una vez estaba un árbol viejo, solo quedaban dos palos. Ella los recogió para ir a prepararlo. Párrafo 38. ¿Qué es eso?
Cuando el sacrificio propio, una vez que usted ha mezclado la palabra con el espíritu o el espíritu con la palabra, y entonces está dispuesto a sacrificarse a sí mismo en la cruz, y está dispuesto a decir, Señor, ya sea que viva o muera, yo he hecho todo lo que sé hacer y vengo ante el trono de misericordia, sacrificio mi propia creencia, ya no pensaré en ello, ya no razonaré, echo fuera todo razonamiento. Simplemente creeré, Señor, por cuanto es tu harina y tu aceite, tu espíritu, tu palabra, tu verdad. Me coloco a mí mismo como un sacrificio sobre la cruz. De eso era que hablaba aquello. Ella recogió esos dos palos para ir a hacer el sacrificio. Cuando todo esto es completado, Dios es un pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Pero las que esperan a Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Enséñame, Señor, a esperar. Párrafo 39. Los que esperan, no se fatiguen. Si usted tiene la palabra y el espíritu y sacrifica su propia creencia y lo coloca sobre la cruz, algo tiene que suceder. Ella empezó a regresar y casi. En ese momento escuchó una voz, y cuando se volteó para mirar, había un caballero calvo de apariencia amable parado junto al portón, de barba larga y suelta. Él dijo: ¿Me podría traer solo un poco de agua? Quizás sus labios estaban a punto de decir: Solo tengo un poquito. El agua estaba escasa, todos los manantiales estaban secos. ¿Qué era eso? Dios obra en ambos extremos de la línea. Él le había mostrado una visión a Elías. Ve a la ciudad, pues he mandado esta vez no a los cuervos para que te alimenten, sino que he mandado a una viuda para que te sustente. Y los llevó a los pobres más pobres. He mandado a una viuda para que te sustente. Y ella no tenía ni siquiera suficiente harina en la tinaja para ella y su hijo vivir ese día. Pero he mandado. Lo he ordenado así, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios ordena algo, tiene que acontecer. Estará allí, Dios lo cumplirá. He mandado a una viuda allí para que te cuide, te sustente. Párrafo 40. Él le dio una visión. Puedo verlo caminando por la calle. El Señor debió haberle dicho esto. Habrá una anciana. Se ve anciana, pero es joven. Sus hombros están encorvados. Ella es una, sus hombros están andrajosos, los brazos se le salen por las mangas. Ella estará afuera en el patio con dos palos en la mano. Y Elías, tú sabes lo que eso significa, lo que será más o menos 800 años a partir de ahora. Mientras él caminaba, vio a la mujer, se apoyó sobre la pequeña cerca y dijo, tráeme un poco de agua para beber. Y ella se volteó para decir algo y pensó, ese es un anciano amable. Él habla un poco distinto al hombre común y corriente. Y algo acerca de los hijos de Dios que ellos se conocen el uno al otro. Siempre hay algo, ellos se conocen el uno al otro. Mis ovejas conocen mi voz, dijo Jesús. Y entonces ella miró y escuchó. Lo miró y dijo, debe haber algo piadoso acerca de ese anciano. Dijo, tráeme un poco de agua para beber. Ella asintió con la cabeza que lo haría y empezó a irse. ¿Qué? Entonces ella escuchó la voz de nuevo y tráeme una torta en tu mano para que coma un bocado de pan. Y ella dijo, solo tengo lo suficiente para mí y para mi hijito que se muere de hambre. Y estoy aquí afuera buscando estos dos palos. Acabo de amasarla, de prepararla. Y ahora tengo estos dos palos para hacer un fuego y cocinar la torta. Él y yo nos la comeremos y moriremos. Párrafo 41. Entonces ella escuchó, se dispuso a voltear nuevamente y escuchó una voz que le dijo, pero tráeme a una a mí primero. ¿Qué aprendemos aquí? Buscad primero el reino de Dios. ¿Cómo lo encontraré? No puedo decirles, pero pongan a Dios primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero tráeme una a mí primero. Miren, ella no tenía que ir a buscar su último centavo.
tenía que ir a buscar su último pedazo de pan. Ella no tenía que ir a buscar esto o aquello, o tal vez cambiar de doctor o así por el estilo, alguna cosita insignificante. Pero ella tenía que ir a la única cosa que estaba entre ella, su hijo y la muerte. Tráeme a mí primero una pequeña torta en tu mano. Puedo verla sentar con la cabeza obediente. Eso es lo que Dios requiere. Mezclen la obediente. Mezclen la palabra y el espíritu, el sacrificio propio, la obediencia. Cuando el profeta de Dios dice una cierta cosa, hágalo, manténgase con eso. Ella inclinó su cabeza y dijo, sí, señor, y empezó a irse. Entonces escuchó la cosa más dulce que jamás había escuchado. Esa palabra todo suficiente que todos nosotros esperamos escuchar. Pues del otro lado de ese portón vino un trueno de la voz de ese profeta que dijo, porque así dice el Señor. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos oír. Así dice el Señor. La tinaja no escaseará, ni la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí estaba. Amén. Párrafo 42. Oh, en ocasiones se pone oscuro. Muchas veces pensamos que está oscuro. Ustedes debieran acompañarnos a los campos lejanos si quieren ver lo que significa la oscuridad. En Estados Unidos no vemos oscuridad, tenemos en abundancia. Se pone oscuro. Pero sé que en nuestra propia manera, en nuestras categorías, se ve oscuro. Pensamos que cuando vemos gente enferma y muriendo, que eso es oscuridad. Caminen conmigo por las calles de Calcuta. Obsérvenlo venir por ahí con todas esas cestas grandes y recoger a los muertos por centenares. Los ponen encima de sus cabezas. Ni quienes saben quiénes son. Se dirigen hacia la Alameda, estufa de carbón de combustión lenta, y los echan ahí adentro. Aquí, cuando un hombre muere, al menos le hacen un funeral religioso. Hay un Juan 14 para él. Pero aquella gente no tiene un Juan 14, no tienen obituario. Ellos simplemente lo echan allí y los incineran para quitarlos de las calles. Madres moribundas y sus vientres hinchados de esa manera, tan débiles que no pueden levantarse de las calles, pidiendo un centavo para salvar a su hijo. Y luego miren lo que nosotros echamos al bote de la basura todos los domingos. Y luego pensamos que tenemos tiempos difíciles, o tal vez sea, vea, difícil. Lo es, pero amigos, había una vez un cuadro alemán llamado Las Nubes. Es un cuadro famoso como aquel que está en California, allá en el cementerio, Forest Lawn. Es tan grande que tuvieron que construir un edificio para ponerlo. Tal vez un edificio de medio millón de dólares o más para poner el cuadro en él. Es uno de los más grandes del mundo. Alemania tiene uno que llaman las nubes, y cuando uno lo mira desde lejos mientras se acerca a él, es una escena horrible de mirar. Es deprimente. Oh, las nubes pegan la una contra la otra, y parece como que es la cosa más horrible que una persona pudiera mirar. Se ve como un día tenebroso y triste con nubes formándose, pero cuando uno se acerca bien a él, uno se da cuenta de que son las alas de ángeles aleteando y regocijándose en los cielos. Párrafo 44. Nosotros pensamos que la estamos pasando difícil y a veces vienen las pruebas. Pienso en esta mujer en la silla de ruedas y en estos niños. Ustedes allá con problema del corazón pudieran estar muertos dentro de una semana, comidos por el cáncer. Tal vez parezca que está muy oscuro, pero si tan solo nos mantenemos acercándonos más a Dios para hablar su propósito, son los ángeles de Dios listos para regocijarse por una victoria que Dios quiere darnos. En ocasiones está disfrazada. Quizás haya pecadores aquí que piensan, ¿qué haría yo si muriera esta noche? ¿Qué si esta fuera la última noche que yo estuviera sobre la tierra? Entonces, ¿qué? Tal vez se vea oscuro, quizás parezca como que usted va a morir, quizás usted esté aquí para que se ore por usted, por su enfermedad, y usted todavía es un pecador. Primero enmiéndese con Dios. Diga, ¿por qué agarré esto? Yo tengo niños en casa. ¿Cómo sabe usted que eso pudiera ser alas de ángeles aleteando, tratando de acercarlo a Dios de manera que usted pueda ser una verdadera madre, un verdadero padre para esos niños? ¿Lo ve? Párrafo 45. Se ve oscuro como lo fue para aquella mujercita, pero si usted tan solo toma la palabra de Dios ahora, que el que quiere venga y beba del agua de vida, de la fuente de vida gratuitamente, beba del agua gratuitamente,
Es para todo aquel que quiera. O quizás eso haya sido puesto sobre usted. Tal vez usted haya hecho algo malo. Puede ser que sienta represión en su corazón, ustedes los cristianos, acerca de lo que dije hace un rato, porque hay algo, alguna iniquidad en su corazón. Tal vez eso haya sucedido con un propósito, para acercarlo más a Dios. Eso me sucedió a mí. Mi vida ha sido distinta desde que lo comprendí. Yo pensaba que estaba viviendo bien, pero me di cuenta que Dios levantó su mano una vez. Y Satanás me atrapó. Somos mortales. Y eso simplemente era una bendición disfrazada. Eso hace que yo lo aprecie más a Él ahora al saber que Él está tan amoroso y está dispuesto a volvernos a recibir. Si usted se encuentra en esa condición en esta noche y no conoce a Dios y tiene represión en su corazón, si se ve muy tenebroso para usted, está enfermo y demás, examine su corazón ahora por un momento mientras oramos y vea si hay algo así que le condene o que lo impida ser sanado o de irse al cielo. Si es así, entonces acerquémonos al altar para ver si no son las alas de ángeles aleteando y que no es un cuadro tenebroso, sino Dios tratando de acercarlo a usted, a Él. Él le ama y le quiere a usted. Oramos. Mientras inclinamos nuestros rostros antes de orar, permítame preguntar que si hubiera, ¿cuántos aquí en esta audiencia, en esta noche, quisieran levantar las manos y decir, hermano Branham, recuérdeme en oración esta noche? Yo también quiero acercarme a Dios. Miren esas manos, vaya por todo el edificio, ya quiero acercarme a Dios. Yo necesito a Dios, te necesito, oh, te necesito, a cada hora te necesito. Bendíceme ahora, Salvador mío, vengo a ti. ¿Ha hecho usted todo lo que sabe hacer? Si lo ha hecho, ha cumplido con todos los requisitos, se ha arrepentido de sus pecados, se ha bautizado y usted ha hecho todo lo que sabe hacer. Y aún así parece como que Dios no responde. Ahora voy a pedirle que espere. Solo manténganse allí. Dios está en el trono y conoce todo en cuanto a usted. Si tiene reprensión en su corazón, se acuerda de algo que ha hecho lo cual no debió haber hecho. Alguna iniquidad, una cosita que hizo lo cual no debió haber hecho, entonces le pido que se arrepienta de eso. Párrafo 47. Y amigo pecador, si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador y no lo conoce a Él como su Salvador y usted está aquí en esta noche, permítame invitarle a que venga. Mientras cantamos después de orar, quiero que pasen aquí al altar y se paren ahí y permítanme orar por ustedes. Señor, yo no conozco los corazones de estas personas, tú los conoces, pero así dice el Señor, hay una fuente abierta en la casa de Dios para la inmundicia y para el pecado, una fuente para que los pecadores se sumerjan bajo ella y pierdan toda la mancha de culpabilidad. Señor, mañana en la noche vendremos a orar por los enfermos, pudiera haber muchos aquí que se han reunido para esta hora. Ahora mismo deseamos empezar a acercarnos a ti. Queremos que nuestros corazones sean rociados, no son las cenizas de becerra, sino con la sangre de Jesús que quita nuestros pecados. No queremos que nuestra conciencia se cauterice, queremos ver al Dios vivo. Nos arrepentimos de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Padre, sin duda que hay pecadores aquí en esta noche, que no te conocen, tal vez no estén aquí mañana en la noche. Puede ser que ellos se hayan ido. Te rogamos, Señor, que sea este un mensaje de advertencia, que ellos sepan que Dios los ha traído aquí con un propósito para llevarlos a Él. Escúchanos. Señor, nosotros solamente podemos hablar la palabra. Ahora, que el Espíritu mezcle el aceite con la palabra y que el sacrificio. Quizás haya cristianos aquí que hayan hecho lo malo y dicen, me da vergüenza levantarme e ir a ese altar. Pero que ellos miren la cruz y vean la vergüenza que Él les llevó. Lo despojaron de su ropa y desnudo lo golpearon, lo colgaron de una cruz y le alzaron entre los cielos y la tierra. Que puedan ellos mismos hacer un sacrificio propio en esta noche para sacrificar su propio orgullo y sus propios pensamientos.
a sus miembros para estar bien con su Dios, que pasen adelante y se paren y le pidan a Dios que los perdone. Quita toda iniquidad de sus corazones, límpialos de todo pensamiento inmundo, de todo mal genio, del fumar, de la bebida, de cualquier vicio que tengan. Límpialos, Señor, saca la raíz de amargura para que mañana en la noche no nos podamos parar como un gran grupo de personas unidas esperando que el Espíritu Santo se derrame aquí y haga que los ciegos vean, que los sordos oigan y que los cojos anden, que el pecador se arrepienta de sus pecados, él o ella. Y que piensen, pasen al frente en esta noche y lo confiesen para que mañana sean llevados a este río pequeño o algún lado por aquí y sean bautizados. Concédelos, Padre. Escucha la oración de tu siervo. Párrafo 49. Ahora les pido a todos los que quieran ser recordados que tienen iniquidad en su corazón. Primeramente voy a pedir mientras ustedes oran, todos en oración. Si hubiera uno aquí que aún no sea cristiano, pero quiera llegar a hacerlo ahora, que esté dispuesto a rendirse ahora mismo, que usted apenas tenga un poquito de la palabra mezclada en esta noche y un poco de espíritu ha llegado a usted y le dice, hijo, si mueres sin mí, oh, el diablo dice, tú no sabes vivir una vida cristiana. ¿Eh? Bueno, tú. Ese sentir muy pequeño que usted debería hacerlo. Se pondría de pie en esta noche y diría, hermano Branham, ore por mí. Póngase de pie y diga, me pongo de pie como testigo que soy un pecador y le pido a Dios misericordia. Quiero ponerse de pie mientras esperamos en cualquier lado del edificio. No se avergüence, Dios le bendiga, Señor. ¿Habrá otros? Dios le bendiga, señor. Correcto, eso es. Permanezcan de pie por un momento. Dios le bendiga allá atrás, señorita. ¿Alguien más? Dios le bendiga, señorita. Eso está bien. Póngase de pie por todo el edificio. Digan, hermano Branham, recuérdeme en oración, por favor. Yo soy un pecador, no conozco a Dios, pero algo en mi corazón me dice que acabo de recibir suficiente palabra en esta noche y un poquito del Espíritu ha entrado en mí. Pudiera ser el final de la tinaja, pero ahora yo voy a caminar. Voy a dar el paso aquí para hacer una confesión, para decir que estoy mal y que Dios tenga misericordia de mí. En algún momento quiero despertar de esta pesadilla a una vida que es llena de gloria eterna. ¿Habrá otros que pudieran dar el paso en este momento? Simplemente levántese de su asiento y diga, ahora yo, siendo pecador, deseo pararme como un testigo. Párrafo 50. Ahora les pido que si el cualquiera de los cristianos que sientan un poco de reprensión, un poco de amargura mientras estos están de pie, para ser recordados en oración, le pido a usted que es cristiano con iniquidad. No se avergüence, Dios lo sabe. Él le está hablando a su corazón. Quiere ponerse de pie y decir, Dios, yo no me avergüenzo, me avergüenzo de haber hecho eso. Voy a ponerme de pie para pedirte que me perdones. Yo quiero ser sanado. Quiero recibir el Espíritu Santo durante esta reunión. Quiero una bendición de parte tuya y siento que mi corazón me reprende de que estoy mal. Hice lo malo. Tomé algo, dije algo. Yo tengo iniquidad y voy a ponerme de pie debido a eso. Póngase de pie ahora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien por todo el edificio. ¡Qué bueno! Párese y diga, yo tengo algo que quiero confesar en que está mal. Usted no tiene que confesárselo a nosotros. Confiéselo a Dios. Póngase de pie. Los demás, aquellos que sientan que hay algo en su corazón que lo alejaría de las bendiciones de Dios, algo que esa cosita haría, pudiera detener a esta reunión entera, eso pudiera impedir que esa mujer en la silla de ruedas sea sanada, podría ayudar a este muchachito sentado aquí que está lisiado, que camine. Párrafo 51. Ahora, mientras están de pie, me pregunto si ustedes, yo sé que son sinceros, sé que lo son, y quiero orar por ustedes personalmente. No puedo hacer esto con mucha frecuencia porque eso es en un servicio de sanidad. Quiero que salgan hacia acá y pasen por aquí por el lado de este altar y párense allí por un momento y déjenme orar con ustedes. ¿Quieren? Vengan ya, salgan. Eso es. Cada uno de ustedes, todos, pasen todos los que están de pie. Cualquiera que haya hecho algo malo, que tiene iniquidad en su corazón o pecado sin confesar, salga. Aquí viene un muchacho inválido.
moviendo su silla hacia acá. Ruego, Dios, con todo mi alma, corazón y cuerpo, que ese hombre sea sanado de esa condición. Venga, pase hasta acá. Eso es. Lo demás, cantemos ahora mientras ellos vienen. ¿Qué necesito a cada hora, Señor misericordioso? Ninguna voz tierna como la tuya puede proporcionar paz. ¿No quieren levantarse ahora? ¿Y ustedes que no se pusieron de pie? Venga. Necesito. Oh, te necesito. Te necesito a cada hora. Oh, bendíceme ahora, Salvador mío, vengo a ti. Ahora inclinemos nuestros rostros mientras lo tatareamos. Párrafo 52. Amigo penitente, quiero que venga ahora con todo lo que tenga. Usted ha traído eso a la cruz. Yo soy como su siervo. Yo voy a decirle, así dice el Señor, el que confiese sus pecados hallará misericordia, el que oculte su pecado, encubra su pecado, no prosperará. El que pida por misericordia obtendrá misericordia. Algo le habló a usted y dijo, y usted vino. Eso fue el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes le pidan a él mientras. Yo creo que ustedes ya están perdonados, seguro. Pecadores, sus pecados han desaparecido. Pues cuando ustedes se pusieron de pie, ustedes dieron un testimonio. Ustedes se pararon por Jesús. Él se parará por ustedes. Al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Esas palabras no pueden fallar. Son las palabras de Dios. Jesús se está parando por ustedes en la presencia del Padre ahora. Sus pecados están bajo la sangre. Ahora, mientras oramos juntos, quiero que todos los cristianos que estén en condiciones de orar, oren con nosotros ahora. Bendito Señor, aquí en esta noche está de pie un grupo de gente que siente que están mal. Algunos de ellos jamás te habían aceptado como su Salvador hasta esta noche. Pero ellos están de pie porque ellos quieren aceptarte. Ellos quieren que tú seas misericordioso con ellos. Y ahora, conforme a tu palabra, tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Entonces Dios le ha dado estas almas a Cristo en esta noche como regalos de amor. Nadie puede arrebatarlos de mi mano porque no hay nadie tan grande como mi Padre. Ahora ellos son tuyos. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Señor, ellos eran tuyos cuando les hablaste. Eran tuyos antes de la fundación del mundo. Y en esta noche la red del Evangelio los ha traído así hacia ti. Ellos son tuyos. Oh Señor, cuida de ellos. Los ponemos en tus manos tiernamente, Señor. Sé misericordioso. Párrafo 54. Y aquí están algunos de tus hijos que tienen iniquidad en sus corazones o que han hecho algo, han dicho algo que estuvo mal. Y quizás al escuchar mi testimonio en esta noche de que yo hice algo malo y tuve que enmendarlo, ellos vienen también, Señor. Permíteme que el Dios que pasó en aquel pequeño torbellino, permite que Él pase sobre cada corazón aquí en esta noche, expulsando de ellos la iniquidad, lavándolos en la sangre del Cordero, renovando su fe y su espíritu al gran compañerismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos. Ellos están parados aquí arrepentidos, haciendo una plena confesión delante de esta audiencia de personas de que ellos han estado mal y quieren estar bien. Y tú dijiste, el que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros sabemos que tú estás aquí, Señor, y lo harás. Ahora, mientras estamos esperando y ellos tienen sus rostros inclinados, me pregunto, ¿cuántos aún no han recibido el Espíritu Santo y quisieran ser recordados en oración para recibir el Espíritu Santo? Levanten la mano. Dios les bendiga. Hay un altar, creo yo, hacia la derecha. Hay un altar preparado aquí mismo. Les pido a estos que están de pie aquí ahora, algunos de ustedes allí con el muchacho que tiene la silla de ruedas, vengan acá hasta que este altar, aquí a mi derecha. Vamos a verlos allí dentro de unos momentos. Den la vuelta por allá. Párrafo 55. Voy a pedirle a ustedes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y quisieran recibir el Espíritu Santo, este es el momento para comenzar. Ustedes que están aquí en el campamento, ustedes están aquí en el tiempo preciso para recibirlo. Ustedes saben que nadie estará en el rapto sin el Espíritu Santo. Estarán allí las vírgenes durmientes que no, los otros muertos no volvieron a vivir por 1000 años. Así es, salgan por este lado, amigos míos. Así es, papá, todos ustedes pasen por aquí. Tomen, joven, empuja allí a ese muchacho en la silla, por favor. Hasta acá.
Derecho por acá. Todos ustedes, por favor, vengan y pasen por aquí ahora, solo para juntarse aquí y darle una palabrita de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por ustedes. Vengan a esta dirección. Párrafo 56. Ahora, ustedes que desean el bautismo del Espíritu Santo, quisieran pasar también, vengan hasta acá, pónganse de pie y digan, yo estoy hablando en serio, hermano Branham. Soy sincero con Dios. Tengo un poquito de la palabra en mi corazón esta noche y un poquito del Espíritu que me dice que si mezclo esta promesa de Dios con el Espíritu que me está diciendo que pueda decir el Espíritu Santo en esta noche, yo vengo a recibirlo. ¿Hay suficiente espíritu en usted que le diga que Dios le hará por usted esta noche? Si es así, levante la mano y usted cree que tiene suficiente valor, si hay suficiente convicción del Espíritu Santo, Espíritu diciéndole que esta noche usted puede recibir el bautismo. Si es así, suba acá y tengamos una palabra de oración y pase por aquí de manera que podamos imponerle las manos y orar. ¿No quiere usted venir? Si usted en verdad lo quiere, venga ahora. Correcto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así lo dice la Biblia. Dios no puede fallar en sus a sus palabras. ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Ustedes están haciendo preparativos. ¿Por cuánto tiempo han buscado el Espíritu Santo? Por mucho tiempo. Ustedes han buscado el Espíritu Santo por mucho tiempo. Y ahora Él está aquí esta noche. ¿Qué sucedió? Tal vez usted estaba abatido y a punto de darse por vencido, pero ¿qué ha sucedido? Quiero que algunos de los ministros que están cooperando, por favor, vayan con estas personas aquí a instruirlos cómo orar y darles gracias a Dios. Algunos ministros aquí que conocen a Dios, cualquiera de ustedes, hermanos que conocen a Dios, vayan allí, cuatro o cinco de ustedes, vayan allá y algunos de ustedes párense por aquí con estos que están aquí. Vamos a orar por ellos. ¿Cuántos de ustedes aquí en el edificio son ministros del Evangelio? Levanten la mano. Ministros del Evangelio, no estamos cuestionando su denominación, lo queremos aquí. Vengan aquí, todos ustedes ministros, los necesitamos aquí. Este es el momento, todos ustedes. Elías, vengan aquí. Aquí está la gente que ha mezclado el aceite con la harina. Ellos están aquí para recibir, están aquí para recibirlo. Vengamos y mostremos que tenemos. Así dice el Señor. Párrafo 58. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es para ustedes hoy? ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés cuando ellos dijeron, varones y hermanos, ¿qué debemos hacer? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. ¿Es correcto eso? Entonces aquí están ustedes. ¿Qué hacían ellos en los tiempos bíblicos? Les imponían las manos. Ahora vamos a orar por estas personas. Todos ustedes, ministros, párense cerca y oren. Luego los llevaremos al altar y allí ellos van a recibir el Espíritu Santo. Cada uno de ellos. ¿Creen ustedes eso? Habrá 6 noches de servicios. No se levante de estar arrodillado hasta que el Espíritu Santo le haya bautizado. Entonces habrá un avivamiento que estallará aquí. No, sean verdaderamente sinceros. Ahora venimos para entrar en desesperación. Vamos a hacer esto. Dios lo prometió y el diablo no va a privarnos de ello. Vamos a quedarnos aquí hasta que suceda correcto. Párrafo 59. Ahora inclinemos nuestros rostros. Todos ustedes, los cristianos, oren por estos aquí ahora que están buscando el Espíritu Santo. Ustedes, los ministros, por los lados. Padre, estos que están aquí ya son cristianos declarados, pero ellos leen en la Biblia que solo aquellos quienes tienen aceite en sus lámparas entraron a la cena de las bodas. Y ellos vienen en esta noche para recibir el aceite. Hace unos minutos ellos pudieron ver cómo es que al tener ya la harina en la tinaja, había que mezclar el espíritu ahí con eso. Ellos vinieron para un sacrificio propio, para sentir los fuegos calientes y ardientes del bautismo del Espíritu Santo, que encenderá la cruz de Cristo en sus corazones y los llenará de poder y gloria y del bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Ministros de Dios ungidos están parados al lado de ellos. Estamos aquí, Señor, para orar la oración de fe. Queremos ver que un gran avivamiento estalle en esta comunidad y por aquí, que haga de cada iglesia una llama ardiente. Y hemos venido esta noche a ti, Señor, nuestro Dios. Creemos que tú nos rechazarás.
Creemos que tú no nos rechazarás, que cada uno de estos, desde este muchachito y muchachita hasta el más viejo, reciban el Espíritu Santo. Y como dijo Cristo, es los días pasados, como sus siervos, nosotros decimos ahora, recibid el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos, Señor, el Espíritu de vida. Que ellos vayan ahora y reciban el Espíritu Santo. Ahora vayan hacia la derecha, cada uno de ustedes que están buscando el Espíritu Santo, vayan por aquí. Ministros los acompañarán para que vayan allá y quédense ahí hasta que el Espíritu Santo venga. Quiero lidiar con el resto de la congregación por un momento. No habrá oración por los enfermos, recuerden eso, vamos a comenzar las cosas correctamente. Entonces nos va a ir bien. Va a ser cuestión de así que hay algo malo, queremos corregirlo. Amén. Párrafo 62, vayan de este lado para allá, ministro, ustedes instructores, vayan con ellos ahora. Eso no, propóngase en su corazón que ustedes no se van a levantar de sus rodillas, aunque tome desde ahora hasta el sábado en la noche. ¿Cuánto tiempo esperaré hasta que seáis investidos? ¿Cuánto tiempo es hasta que lo reciban? ¿Cuántos instructores hay en el edificio que trabajan? Hombres o mujeres, levanten las manos que quisieran ir con estas personas. Dios te bendiga, hermana Roseli. Muy bien. ¿Quieren ir con ellos? ¿Hay alguien más aquí, un buen instructor que quisiera estar presente cuando el Espíritu Santo llegue a alguien? ¿Le gustaría a usted hacerlo? Cualquiera de ustedes mujeres, cualquiera de ustedes hombres, ustedes las mujeres vayan a las mujeres, ustedes los hombres vayan al lado de los hombres. Párense allí y sean sinceros. Denle duro al diablo y derrótelo. Y él es una persona derrotada. ¿Creen ustedes eso? Él es solo un gran fanfarrón. Él no tiene derechos legales sobre nosotros. Nosotros somos hijos libres, nacidos del Espíritu de Dios. Tenemos derecho a esto. Es la herencia de Dios y nosotros lo creemos. Párrafo 63. Hay otro aquí que es pecador y nunca haya pasado al frente. Quiere levantar la mano y decir, hermano Branham, recuérdeme, yo ni siquiera tuve el valor para pasar, pero ore por mí para que Dios ponga tal convicción sobre mí, que yo venga la próxima vez. Ore que Dios libre mi vida, que no tenga accidentes ni nada en esta noche, para que yo pueda volver aquí esta mañana en la noche. Levante su mano. Cualquier persona que tenga iniquidad en su corazón, por lo cual no pasó, levante la mano. Sean sinceros al respecto. Levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branham. ¿Cuántos están enfermos y afligidos? Levanten la mano y digan, yo voy, quiero que oren por mí, yo quiero estar bien. Muy bien, confiesen todas sus faltas ahora. Tienen desde hoy hasta mañana, mañana en la noche como a esta hora. Yo creo que Dios va a obrar más sanidades aquí que lo que ha hecho en este país. Yo lo creo. Amén. El Señor les bendiga. Muy bien, pongámonos de pie ahora mientras cantamos. Te necesito cada hora más, amado Dios. En el nombre de Jesús, oro por estos pañuelos que tú les des, oh Señor, gran poder y sanes a quienes estos pertenecen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano Sullivan. Venga acá, quiero despedir a su audiencia ahora. Oh, te necesito, que el Señor los bendiga ahora. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La reacción a una acción. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 10 de agosto del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Yo soy, no temáis. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Mientras se prepara. La hermana Margarita, por favor. En unos minutitos regresamos. Va a lecturar hermana Margarita en los párrafos del 1 al 10 de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos. Día 11 de agosto.
1950. Si ya lo tiene, prosiga, mi hermana. Dios le bendiga. Confirme. Del 1 al 10, hermana. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Disculpe, hermana, su audio se cerró. Por favor, vuelva a abrir. Hermana Margarita, disculpe, su audio se cerró. Ahí volvió a abrir. Ya, ahora sí prosiga, mi hermana. Bueno, Dios les bendiga. Continuamos con este mensaje. Yo soy, no temáis. Párrafo 1. Y veo que nuestra audiencia va incrementando. Aún en la segunda noche. Estamos muy felices por esto. Y confiamos que haya sido un gran tiempo la noche anterior, por como el Señor nos bendijo. Y él dijo, el día de hoy no he platicado con el hermano Sullivan para preguntarle cómo finalizó el servicio del llamamiento al altar. El hermano Sullivan responde, maravilloso. Bien, me da mucho gusto escuchar eso. Ustedes saben, cuando logramos que las almas se salven, entonces Dios está complacido. Esa es la primera cosa. Y nosotros, normalmente, cuando vamos a tener unas cuantas noches como esta, pues siempre tratamos de tener el servicio al llamamiento al altar y demás cosas primero. Porque está escrito, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas las cosas serán añadidas. Y estoy contento por eso. Y todos queremos encontrar todo el favor posible que podamos de Dios. Porque necesitamos toda la gracia que Él nos pueda otorgar. Estoy hablando por mí mismo. Párrafo 2. Si no me equivoco, estoy viendo al hermano y a la hermana aquí, sentados allí. Mucho gusto de verles. Estaba leyendo un testimonio de ustedes el otro día y ustedes saben, ustedes estaban predicando el evangelio 5 años antes de que yo naciera. Y yo soy un hombre viejo y ciertamente respeto mucho esta parejita aquí de este lugar de Ohio. El hermano y la hermana Kit y casi todos ustedes los conocen. Ella distribuye de vez en cuando y consigue muchas telas por las que he orado para mandárselas a su gente que sabe que está enferma. Y de regreso la mandan los testimonios, simplemente una madrecita y un papá del Evangelio. Me siento alegre de verlos. Párrafo 3. Anoche recibí una carta de mi hija, Rosella Griff, de que aquí de Joliet, Illinois, quien fue una de las alcohólicas más conocidas de América, que fue los alcohólicos anónimos no pudieron hacer nada por ella y los doctores en Chicago no pudieron hacer nada por ella. Y anoche, y una noche, la trajeron a la reunión y el Espíritu Santo reveló todas estas cosas a ella y la sanó. Y ahora es una trabajadora en la cárcel en Chicago, allá en los suburbios pobres, esto para el reino de Dios. Su pequeña amiga, y creo que una ayudó a la otra, no sé cuál de las dos, pero si no estoy equivocado, esa está sentada aquí en esta noche, también una adicta, creo que fue así. Fue párrafo 4. Y por cierto, el hermano Sullivan, y si ustedes no la conocen, no los conocen, deberían de darle sus testimonios al pueblo. Pudieran ser que haya otros aquí que beban y tengan ese demonio de drogas y demás, y ver lo que Dios puede hacer. No es
un secreto. Él es el esposo, hermana. Me da mucho gusto verlo, mi hermano. Y por lo tanto, Dios ciertamente ha hecho una diferencia en esa vida. Ciertamente que sí. Es desde la ratonera de la tierra hasta el pináculo más alto, desde donde una persona puede ser guiada. El bautismo del Espíritu Santo no es un secreto, lo que Dios puede hacer. Y usted debería, hermano Sullivan, por todos los medios posibles conseguir sus testimonios. Estoy seguro que todos ustedes querrán escucharlo, ¿verdad que sí? Como desde la droga hasta lo que hoy en día una santa de Dios, ella es su esposo. No solo eso, la estaba diciendo a Rosela, que es una trabajadora de los suburbios pobres de Chicago. Son evangelistas en los campos predicando el evangelio. Déjenme decirle eso. Hace a mi corazón saltar de gozo. Párrafo 5. Esperen hasta estrecharles de la mano de mano al otro lado. Allí es donde vamos a tener un tiempo maravilloso. Ya no tendremos que irnos a nuestros hogares, porque estaremos entonces en nuestro hogar. Y el sol nunca se pondrá en esa ciudad. No, señor. Siempre habrá luz. Estamos esforzándonos para ese tiempo. Y como dije anoche, desde que fui salvo, siempre me he sentido como si estuviera en una pesadilla en algún lugar. Simplemente hay algo más allá. Si tan solo pudiera despertarme en ello, y lo haremos en uno de estos días, despertaremos a la realidad de Dios, aleluya. Parados ante su presencia y salvos por su gracia, moldeados a su imagen. ¡Oh, qué tiempo será ese! Párrafo 6. Estoy contento de estar otra vez aquí esta noche. Estaré en compañerismo con estos ministros y cada uno de ustedes, mis hermanos. Y con el hermano Zulli. Y él es kentuquiano. Y él es kentuquiano. Pero tiene perdón por eso. Y vino y llegó a ser un ministro. El hermano Branham y la congregación se ríen. Ahora, toca la casualidad que yo también soy un kentuquiano. Así que solo les mostraré que hay muchos de ellos aquí. ¿Cuántos aquí de Kentucky? Levanten sus manos. ¿Habrá uno de Indiana entre todos ellos? El hermano Branham se ríe. Mi madre administra una casa de huéspedes y solía hacerlo, y yo un día fui allá y cada uno de los 23 hombres que estaban allí eran kentuckianos. Me fui a mi iglesia y les dije, todos los que sean de Kentucky, pónganse de pie. Y toda la congregación se puso de pie. Párrafo 7. Bueno, Kentucky tiene algo que ha ofrecido al Señor. Muchos santos han sido de Kentucky. En los días antiguos, en los pocos días cuando salía en las carretas y caballos y por todas las colinas, y ellos produjeron unos grandes predicadores y grandes santos de Dios, será muy bien representado en la gloria cuando lleguemos allá. Ahora, confío que nosotros, siendo la generación que viene, los primeros frutos de ellos, que no estemos avergonzados de nuestros antepasados o del evangelio que ellos predicaron. Y parémonos por la fe que una vez fue entregada a los santos, dejando esas cosas en el pasado. Prosigamos hacia la meta de nuestro supremo llamamiento en Cristo. Ese es el deseo de mi corazón, es llegar al supremo llamamiento. Párrafo 8. Ahora bien, anoche solamente les hablé un poquito y esta noche es un servicio de sanidad. Nosotros no reclamamos. Si por casualidad hubiese alguien que no la entienda, nosotros no sanamos a nadie. Solamente oramos por los enfermos. Hemos visto miles de personas sanadas, pero nunca he sanado a una sola. He tenido respuestas directas a la oración que hacemos por los enfermos, pero yo nunca he sanado a ninguno. Y no creo que eso esté en el poder del hombre. Es una obra consumada que Cristo hizo en el Calvario. Amén, amén. La sanidad no se encuentra en los hombres, ni siquiera en los doctores, hospitales, medicina.
No hay doctor, hospital o medicina que pueda sanar. Dios es el sanador, aleluya. La medicina es un auxiliar. Un doctor puede enderezar un hueso, diagnosticar un caso y dar medicina para matar los gérmenes, pero Dios da la sanidad. Él pudiera arreglar mi brazo, pero Él no puede sanar mi brazo. Él pudiera sacar un diente, pero no sanar el lugar de donde se sacó. Él pudiera operar y sacar el apéndice, pero Él no puede sanar el lugar donde se extrajo. ¿Ven? Se necesita a Dios para hacer eso. Párrafo 9. Y no estamos en contra de todos los doctores, hospitales o la medicina. Estamos con ellos y oramos por ellos para que Dios les dé más conocimiento a su servicio, a su siervo. Pero cuando un doctor ha llegado al final del camino y su medicina ya no puede ayudar al paciente más y pronuncia que el paciente tiene que morir, yo creo que el paciente tiene el derecho de venir al gran médico y pedir por misericordia. Y es por ese tipo de personas por las cuales oro. Los hijos de Dios, mis amigos, los pacientes del doctor son por los que vengo a orar. Y no solamente soy yo orando, ni aún le doy el crédito de las sanidades a mi oración. Le doy el crédito a todas las oraciones de cada persona que está en la audiencia, que está orando al mismo tiempo por las personas que estoy orando. Unidos nos paramos. Fue cuando después de Pentecostés, cuando se había congregado en un lugar y todos unánimes empezaron a orar, que el Espíritu Santo estremeció el edificio donde estaban todos reunidos juntos. ¿Ven? Unidos nos paramos. Somos kentuquianos. Unidos nos paramos. Dividimos, caeremos. Párrafo 10. Muchas veces al venir a las reuniones, al llegar a las reuniones, me llegan cartas diciendo, ¿cuál es su doctrina, hermano Abraham? Usted fue bautista. ¿Todavía cree en la seguridad eterna? ¿Es usted de los solo Jesús? ¿O alguna vez, por lo menos, bautiza? Usted lo rocía. Diré esto. Tengo una doctrina, la gran doctrina fundamental evangélica de la Biblia. Hasta donde sé, nunca he dejado una reunión en confusión. Siempre he tratado de dejar la reunión en la dulzura del Espíritu Santo. Nunca he tratado de hacer prosélitos. Nunca he tratado de tomar los discípulos de alguien más. La cosa que he tratado de hacer es añadir el pecador a cualquier iglesia que él quiera ir. Mientras él haya nacido del Espíritu de Dios, él es mi hermano o mi hermana. Todas las doctrinas, tengo mis propias ideas, pero las guardo para mí mismo. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 11. Amén, hermana Margarita. Dios la bendiga en la lectura. Recordando, estamos ya lecturando este nuevo mensaje titulado Yo soy No temáis. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 11 al 20. Y luego, cuando vengo aquí o a cualquier otra parte, que si yo tomara partido de este lado o de aquel otro, estaría arrojando toda la influencia que el Señor me ha dado a una cierta denominación. Por lo tanto, yo no tomo partido con ninguno de ellos. Me mantengo al lado con todas ellas y trato de juntarlas y les digo, somos hermanos, y esa es la razón por la cual no tomo partido o tomo cuestiones. Todos nosotros somos personas fundamentales, creemos absolutamente en las grandes doctrinas evangélicas. Nosotros creemos que hay un Salvador que salva. Hay un Cristo quien bautiza con el Espíritu Santo. Sí, creemos en sanidad divina. Creemos en la segunda venida. Esas son las cosas que predico. Esas son. Dejemos que el resto, eso ya depende de los pastores, que los pastores guíen al rebaño de la manera en que ellos lo miran. Yo soy un evangelista. Párrafo 12.
Ahora bien, nos estamos preparando para abrir la palabra o leer la palabra. Solamente hay uno capaz de abrir la palabra y ese es el que fue herido desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién vino a él que está sentado en el trono y que ha tomado el libro de su mano derecha y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Así que inclinemos nuestros rostros un momento para orar mientras hablamos con él. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración esta noche para que Dios les dé fe para ser sanados esta noche? Levanten su mano diciendo, recuérdeme, hermano Branham, Dios, estoy levantando mi mano. Eso es bueno. Párrafo 13. Señor, tú eres Dios desde el principio. Y tú nunca tuviste un principio porque tú eres el gran eterno. Nunca tuviste un principio y nunca tendrás un fin. Cuando el pecado se había acumulado en la tierra hasta el punto que las estrellas rehusaron brillar y los mares lloraron hacia los desiertos, tú seguiste siendo Dios. Y nos acercamos a ti en esta noche en ese nombre todo suficiente de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vino y tomó nuestro lugar voluntariamente y llegó a ser la propiciación por nuestros pecados. Y esta noche sentimos que hemos sido lavados por el agua de la palabra que nos limpia y nos hace candidatos para el Espíritu Santo y a sus obras divinas. Y venimos esta noche con corazones abiertos para recibirle a Él, sabiendo que estamos viviendo en los últimos días de clausura de la historia del mundo, sabiendo que en cualquier minuto Jesús puede venir y vemos que la tierra está en agitación, nación contra nación. Y ahora hay divisiones entre las iglesias, hay divisiones entre la gente e individuos, pero la casa de Dios debe estar unido como una sola, firmes y adelante. Dijo el poeta, no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo. Párrafo 14. Así que oramos esta noche, Padre Celestial, que estos que se han reunido aquí con el propósito de ser sanados por tu poder y estamos luchando por eso, que tú has resucitado de entre los muertos y estás vivo entre nosotros esta noche. Estamos contentos que no estamos adorando una tradición de algún dios pagano que es hecho de madera que no puede hablar ni oír. Pero estamos adorando a un Jesús resucitado, quien es el Hijo de Jehová, quien fue hecho pecado en lugar nuestro, y el herido fue por nuestras transgresiones y por sus llagas hemos sido sanados. Y oramos esta noche que Él se manifieste a sí mismo, que Él no está muerto, pero vivo entre nosotros, y Él sanará al enfermo y al afligido, y salvará al perdido, y traerá ánimo al debilitado. Glorifícate a ti mismo, Señor, mientras encomendamos ahora este servicio a ti. En el nombre del Señor Jesús, toma la palabra escrita y penétrala en nuestros corazones y mézclala con el aceite del Espíritu para que pueda producir grandes resultados. Permite que cada persona que levantó su mano y aquellos que no la pudieron levantar, que esta sea la noche de una liberación perfecta, que no haya una persona débil en nuestros medios al momento de salir. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para él. Amén. Párrafo 15. Ahora deseo de sus oraciones mientras hablo solo por un poco de tiempo antes de comenzar la línea de oración. Queremos que sea lo más larga posible y mañana en la noche vamos a continuar orando por los enfermos cada noche y tal vez de diferentes formas. Miren. Me gustaría saber si hay personas aquí que nunca han estado en algunos de mis servicios en donde he orado antes de por los enfermos. ¿Podrían levantar su mano los que nunca han estado en uno de estos servicios? Hay bastantes aquí que nunca han estado en la reunión. Ahora, gracias. No reclamo ser un sanador. Por lo contrario, creo que la sanidad es, toda sanidad es divina. Yo creo que no haya otra sanidad aparte de la sanidad divina. Y si no fuera así, entonces Dios dijo algo errado cuando Él dijo, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. ¿Ven? Él sana todas. Eso no le resta trabajo al doctor o demás, lo incluye. Él solamente prepara para que Dios sane, limpia todo o acomoda el hueso y le prepara para la sanidad. Pero Dios tiene que crear células y solamente hay un creador y ese es Dios. No creo que pudiera haber un ministro con poder en sus manos para sanar a una persona. Pero es una comisión del Señor la de imponer las manos sobre los enfermos. Párrafo 16. Y creo que sanidad es una obra consumada que se completó hace 2000 años. Cuando Jesús murió en el Calvario,
Él se salvó del pecado, Él te salvó del pecado y te sanó tus enfermedades. Y cada bendición, bendición redentiva es tuya por fe en esta obra finalizada. ¿Entienden? Es tuya si lo puedes creer. Al igual como dijo hace un tiempo, yo no creo en sanidad divina y no me importa lo que digas. Le dije, claro que no, no fue dado a los incrédulos, fue a mí, dado a los creyentes. El que creyere, hay un signo de interrogación si usted es un creyente. La sanidad divina es para usted si usted no es un creyente, no, es para usted. Y cada persona aquí que está enferma no tiene que venir a esta plataforma. No tienen que hacer ninguna cosa más que confesar sus pecados a Dios. Pecados de incredulidad, todos sabemos eso. Porque usted fuma, toma, hace apuestas, comete adulterio, no es pecado, esos son los atributos de su incredulidad. Ven, es por causa de que usted no cree a Jesús, la razón por la que hace esas cosas. Si los hace, pero si usted lo cree a Él, no hará esas cosas porque es un creyente. Por lo tanto, solo hay un pecado inicial y eso es la incredulidad. Y si usted cree en Dios, entonces usted puede simplemente aceptarlo en cualquier parte que se encuentre. Dios está en todas partes. Párrafo 17. He escogido esta noche solo para un texto corto y confío que puedan captar lo que el Espíritu Santo está tratando de decir con esto. Se encuentra en San Juan capítulo 6 y el versículo 20. Él les dijo, yo soy, no temáis. Debió haber sido ese gran fuerte pescador llamado Pedro, quien unas horas antes había empujado al bote desde la orilla hacia el mar de Galilea, y luego, caminando desde la proa del bote, el cual se dirigía hacia la costa, se sentó al lado de su hermano, Andrés, y empezaron a remar, porque en aquellos días había un hombre a cada lado. Tal vez 6 u 8 hombres remaban los pequeños botes a lo que llamaban barcas. Y mientras ellos empujaban y jalaban el bote alrededor hasta posicionarlo para cruzar el mar, y ellos se estaban despidiendo con la mano de aquellos amigos cristianos creyentes en la orilla. Y se nos enseña aquí que casi oscurecía y habían sido invitados para cruzar al otro lado. Párrafo 18. Y tan pronto como el último dejó de ondear la mano y ellos se regresaron a sus hogares, debió haber sido el joven Juan, como el más joven del grupo, con su mano en el rostro, dijo algo como esto. No puedo entender cómo lo hizo él, porque revisé y vi solo había 5 de aquellos panecillos y 2 pequeños peces. Pero cómo fue que él partió eso y alimentó a 5.000, 5.000 aparte de las mujeres y los niños. Miré sus manos porque estaba parado cerca cada vez que venía por la canasta. Y yo lo vi a él tomar un pequeño panecillo y partir un pedazo y colocarlo en la canasta y tomar de nuevo y partir otro pedazo. Él era joven. Él dijo, simplemente no puedo entender cómo había más pan horneado. O si tan solo hubiésemos tenido un horno y lo hubiese horneado y que hubiese tenido el trigo y demás, lo hubiera entendido. Pero no lo tuvo. Él omitió el proceso y la forma natural de crecer el trigo y de molienda y de tamizar, leudar, agregar la sal y los condimentos y de ponerlo en el horno y partirlo. Él simplemente lo cortó y lo repartió. Párrafo 19. Luego uno en la parte de atrás, tal vez fue Bartolomé que dijo algo como esto. Ustedes saben, esto prueba que él es el Hijo de Jehová, porque hemos sido enseñados en las Santas Escrituras que nuestros antepasados vivieron 40 años con pan creado que vino de Dios desde el cielo. Mientras el pequeño bote seguía moviéndose, la conversación continuó de cómo era que él había tener algún tipo de contacto con Dios. Por supuesto, Dios estaba en él llevando a cabo su voluntad. La escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Y luego Pedro dijo, sentado al lado de su hermano Andrés, volteó a verlo y dijo, Andrés, cuando por primera vez llegaste y me dijiste que habías encontrado a tal hombre, dudé tu palabra. Pero cuando caminé hasta su presencia y él dijo, tu nombre es Simón, el nombre de tu padre es Jonás, eso lo concluyó para mí. Porque hemos sido enseñados en nuestras sagradas escrituras que Moisés, el que creíamos, nos escribió diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como yo,
Y yo sabía que el Mesías tenía que ser un Dios profeta. Y cuando supe que él no me conocía y que esa era la primera vez que me miraba, y sin embargo me llamó por mi nombre y me dijo sobre mi papá, supe que él era él. Párrafo 20, por último. Y luego uno que estaba sentado al lado de la popa del bote llamado Natanael, recargó su espalda contra la de Felipe mientras jalaban juntos y dijo: Felipe, ¿puedo testificar algo parecido como Simón? Porque cuando estaba debajo del árbol orando cuando me hallaste y me contestó la historia de este hombre, le dijo a Simón su nombre, casi me reía de ti, no podía creerlo. Y luego cuando dijiste que él había salido de un lugar tan bajo como Nazaret, entonces supe que debías estar mal de tu mente. Así que dije, ¿puedo salir algo bueno de Nazaret? Nunca olvidaré lo que dijiste. Ve y ve. Eso es algo bueno, es una buena respuesta para cualquiera. No lo critiqué. Venga y dése cuenta por sí mismo y después examínelo por la escritura. Las escrituras siempre están correctas. Jesús dijo, ellas son las que testifican por mí. Amén, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 21 al 30. Bien, hermano. Párrafo 21. Del mensaje Yo soy, no tenemos. Del 590811, párrafo 21. Y él dijo, mientras íbamos por el camino, nunca olvidaré nuestra conversación, y todavía estaba dudando. Felipe, aunque sabía que eras un hombre justo y honesto, y eras verdadero, y creía que te habías dejado llevar por alguna clase de fanatismo, pero cuando caminé hasta su presencia y lo escuché hablar, él hablaba diferente a cualquier hombre que alguna vez haya escuchado, porque él hablaba como teniendo autoridad y él sabía de lo que estaba hablando. Y él dijo, mientras me acercaba, cuando él volteó su mirada y me miró, dijo, he aquí un israelita en el que no hay engaño. Por poco me caigo. Y dije, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Dijo, eso lo concluyó para mí de una vez para siempre. Supe que era el Mesías, que era Dios profeta, que Moisés dijo, te levantaría. No me importa lo que los demás digan. Eso lo concluyó para mí. Lo creí porque la Santa Escritura lo enseña. Y Felipe, es por eso que caí sobre mi rostro y dije, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, porque sé que las Escrituras dicen que esa sería la señal que mostraría que él era aquel cual habló Moisés. Párrafo 22. Entonces debió de haber sido Andrés que dejó de remar un momento y él dijo, hermano, no ardían nuestros corazones cuando lo vimos, no más que un hombre cansado en su camino y él se sentó en el pozo y él estaba tan cansado que no pudo ir a Samaria con nosotros ese día cuando fuimos a recoger unos alimentos para él y cómo fue que hablamos en el camino de cuánto le amamos y antes que nos pudiera dar los alimentos. Aquí venía una mujer gritando en la calle, venid, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Acaso no es él? Porque él me dijo cuando estaba allá para coger un balde de agua, simplemente fui al pozo como siempre lo hago y escuché a alguien pedir de beber. Y cuando volteé miré a un judío de mediana edad y me dijo, mujer, dame de beber. Y le dije, no se acostumbra que los judíos le pidan tal cosa a una samaritana. Y él dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, me pedirías a mí de beber. Te daría agua que no tendrías que venir aquí a sacar.
y comenzamos a hablar de las diferentes denominaciones y lugares de adoración. Y él me dijo que Dios es espíritu y aquellos que le adoran a él es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Párrafo 23. Y después de un nunca olvidaré, pudo haber dicho esto cuando él se volteó a verme con esos ojos penetrantes y dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Y le dije, no tengo marido y ustedes hombres saben de la manera en que he vivido. Y él dijo, no, no tienes marido porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Y por supuesto ella dijo algo como esto, estaba sorprendida. Hoy no tenemos esos en nuestras iglesias. Y me volteé rápidamente para verle y dije, Señor, paréceme que eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga será un profeta, porque cuando él venga nos dirá tales cosas. Y estas son las palabras que él dijo, yo soy que habla contigo. Ahora, caballeros de la ciudad, ustedes escribas y eruditos, revísenlo ustedes mismos. ¿No dijo Moisés que el Señor Dios en los últimos días levantaría un profeta como él? ¿No es este? ¿No es esta la señal del mismísimo Mesías? Este es él. Párrafo 24. Ahora, ¿cómo es que han de haber soltado los remos por unos momentos regocijarse? Y al conocer que este fue el gran día, ellos habían tenido compañerismo con él ese día. Oh, siempre es un gran día cuando se tiene compañerismo con Jesús. Siempre queda algo en sus corazones que jamás podrán ser los mismos. Ustedes nunca olvidarán esas horas de compañerismo. Debió estar completamente oscuro cuando escucharon tintinear de las bolsas del dinero justo en la popa del bote y el tipo malhumorado se puso de pie y dijo, un minuto, caballeros. Por supuesto, sabemos que hay un tipo así, siempre alguien para romper el compañerismo, Judas. Y él dijo, estoy muy bien familiarizado con muchos finos rabíes. Sé que hay muchos sacerdotes finos en nuestra región y no hay ninguno de ellos, ningún seminario que señale que él alguna vez haya entrado por sus puertas. Aún como no deseado. No tenemos registro. Y ustedes también estaban presentes cuando escuchamos decir al rabí que este tipo es Belcebú. Y por supuesto, nosotros sabemos, tenemos que aceptar su reclamo. Él reclama que su padre era Dios, pero no hay evidencia de ello. Porque normalmente los hijos que nacen fuera del matrimonio, normalmente les suceden cosas fenomenales. Y podríamos estar engañados, caballeros, porque este hombre pudiera ser un adivino, o él pudiera ser algún espíritu diabólico haciendo estas cosas, y pudiéramos estar engañados. Párrafo 25. Justo en este momento, el viento empezó a soplar. Las olas empezaron a subir altas en el bote. El siervo de Satanás pegó en el suelo. Y siempre hay problemas cuando pega en el suelo. Las olas empezaron a llegar furiosas, fuerte y más fuerte. Soplaron los vientos, sin duda. Satanás mismo destelló esos ojos de lagartija diciendo, los asustaré severamente y después los ahogaré. Los tengo apartados de él ahora. Y los vientos llegaron a ser tan contrarios al grado que el bote se empezó a cubrir de agua, lleno de agua hasta la mitad, y los remos se quebraron, y las olas más grandes mientras se elevaban, simplemente arrojaban el bote de un lado para otro. Habían sido presionados las ola tras ola. Y tal vez haya gente sentada aquí esta noche en la misma condición. Quizás ustedes han sido arrojados de una iglesia, de una denominación a otra, llevando su parte de una iglesia a otra iglesia.
metodista a la bautista, de la presbiteriana a la luterana, de la pentecostal a la nazarena, o tal vez han sido arrojados de una oficina del doctor a otra. Los ha arrojado a su doctor y dice, no hay nada que pueda hacer. Y ahora ha enviado a una clínica solamente para escuchar al médico decir, su caso está muy avanzado, no hay nada que se pueda hacer por usted. Párrafo 27, pero cuando todas las esperanzas se había ido, de repente se dieron cuenta de algo. Vieron algo que se aproximaba caminando sobre el agua. Esa es la manera que él lo hace. Justo en el último momento, en la hora más oscura, Jesús llega. Y él llegó caminando sobre el agua. Ahora, lo trágico en esta escena es que la gente, sin esperanza, se le envió esperanza. Y le tuvieron temor cuando llegó. Lo mismo pasa hoy en día, la única esperanza que tienen es la misericordia de Cristo. El bote se estaba hundiendo. Estaban a merced del diablo en el mar. Y la única esperanza que tenían venía hacia ellos. Y les temían que fuera un fantasma de algún tipo, como diríamos en el lenguaje callejero. Un espanto, caminando sobre el agua, y gritaron de miedo. Párrafo 28, pero salió una voz de allí, esa voz todo suficiente que se necesita para aclamarlo, y dijo, yo soy, no temas, tener ánimo. Ese es el mismo que viene esta noche a nosotros, esa voz cuando estamos en desesperación, cuando estamos al final de nuestro viaje de iglesia en iglesia, llevando nuestra carta de la iglesia a la metodista, a la bautista, a la presbiteriana, a la pentecostal, y así sucesivamente. Escuchen, todas esas iglesias están bien, pero aún no es la respuesta. Cuando ustedes fueron de una oficina de doctor a la clínica, bien, pero aún eso no es su respuesta. Ellos los han rechazado. La respuesta está en el edificio. El Espíritu Santo de Dios no le tenga a los fanáticos y los convierte en santos. Y diciendo, eso es un fan, eso es fanatismo, lo que hay en Chacatanúa. No se acerquen, no lo crean, ustedes escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, con palabra con palabra, y espíritu con espíritu, pues el Espíritu Santo solamente puede producir las obras del Espíritu Santo. El diablo pensó que se había ido, porque él dijo que iría a descansar y tenía que ir a descansar y ahora bajo para uno de ellos decir, no debemos partir sin, y esa es una buena norma, siempre meterá en más si empieza algo sin él, porque el diablo anda sigueando. Así que él llegó porque no se fue a orar ni a descansar. Los predicadores y la gente tratan de decirnos, no todos los predicadores, no toda la gente, pero muchos tratan de decirnos demasiado que a él ya no le interesa. A él no. La iglesia quiere hacer. Él no ha hecho eso. Él subió a la montaña más alta de Palestina y los ha estado observando todo el tiempo. Él no está muerto, él está vivo. Él subió tan alto, mientras más alto sube, más podrá ver.
Y él se fue hasta el trono del Padre y se ha sentado a la diestra. Él observa. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 31 dice: Cuando el pequeño bote, él dijo, estaba allá en medio del mar y las olas eran contrarias. Él estaba sentado allá arriba observando. Él no está en esta noche sentado en la montaña, pero él está sentado en gloria. Sus ojos están en el gorrión y sé que él nos observa. Él sabe qué tan contrario están a las olas con ustedes. Él sabe lo que ha dicho el doctor. Él tiene cuidado de ustedes. Él los ama. Y él vendrá en la última hora, pero no lo tenga temor cuando venga. Acéptelo. Cuando por fin dejaron de tener miedo. Y él subió en el bote. De repente vino una paz. Y oh, qué paz tan repentina es para un corazón afligido que ha ido de lugar en lugar tratando de encontrar algo. Y cuando se detuvieron por unos minutos, él dejó que el Espíritu Santo entrara en sus corazones y qué paz tan repentina trajo. Tan agitación de esta iglesia y lo correcto de otra iglesia y esta congregación que todo queda concluido. Y ustedes saben que su Redentor vive porque vive dentro de ustedes. Párrafo 32. Cuando el hombre va a la oficina del doctor con una mujer y un pequeño bebé, y el doctor hace todo lo que yace en su poder. No teman al Espíritu Santo y su promesa, porque Él los está observando. Él dijo en las Escrituras aquí que no nos dejaría ni abandonaría. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Jesús que subió la montaña para observar ese bote lleno de gente, ha subido las rampas de gloria para observar a su congregación esta noche. Y sus acciones ante su Espíritu y su palabra. Antes de irse, Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis, el creyente. Porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo, de la edad, perdón. Cristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos, el mismo Cristo que le importa, el mismo Cristo que lo observa, el mismo Cristo que lleva a cabo los mismos milagros, trayendo los mismos resultados. ¿Acaso no dijo él en San Juan 14:12? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Cristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 33. Él no está muerto, pero vivo. Y si Él está en nuestros medios esta noche, traerá los mismos resultados que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que podamos dejar este edificio esta noche diciendo las mismas cosas que aquellos dijeron, aquellos no, que caminaban a Emaús en aquella primera resurrección. Él hizo algo semejante a lo que había hecho antes de ser crucificado. Supieron que era Jesús. Esta noche, si Él está vivo y no está muerto, sino entre nosotros, Él hará las mismas cosas que hizo antes de su crucifixión, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No temáis, no le teman a algo malo. Es de acuerdo a las Escrituras. No temáis, no es un espanto. No temáis, no es de adivinos. No temáis, no es fanatismo. Yo soy, dice el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios dando testimonio que Jesús está vivo y en su iglesia. ¿Creen esto? Oremos, confiamos en Él. Párrafo 34. Oh Señor, quien trajo de nuevo a Jesús de entre los muertos y lo ha presentado a cada generación a través de las edades, si esta noche estamos bajo la sombra de su venida. La segunda vez en tiempo de gloria y mientras como una sombra se aproxima a todo el positivo que está haciendo la sombra, el objeto se verá más claro cada vez. No podemos mirar hacia atrás al ministerio de nuestro gran amigo Martín Lutero, nuestro hermano, y no podemos mirar atrás en nuestro hermano Juan Güello o Moody o Sanke o Fine o Calvino o no. Ellos reflejaron tu evangelio en sus días. Y ese mismo evangelio es reflejado esta noche de una manera más poderosa porque la venida del Señor viene pronto. El objeto empieza a fundirse en la sombra mientras llegan a ser uno, el ministerio y Cristo. Y Padre Dios permite que esta congregación no tema, pero que pueda creer que tú has resucitado de entre los muertos y que estás aquí para ayudar a cada individuo.
¿Cómo es que tu siervo, Señor, por una comisión de un ángel y un don divino puede solamente reflejar de acuerdo a lo que tú reflejas? Que sea hecho en esta noche, Señor, que la gente pueda darse cuenta y no estar temerosos. Aquellos que están afligidos, no temáis, yo soy. El mismo Jesús que ministró prometió que en estos últimos días las mismas señales que él hizo se harían de nuevo para dar esa señal a los gentiles tal como fue dado entonces a los samaritanos y judíos, porque ellos eran únicos que estaban esperando el Mesías y tú te manifestaste a ti mismo de esa forma. Ahora eres un Dios infinito. Tú no haces acepción de personas. Todo lo que haces lo haces perfecto cada vez. Y tú lo hiciste perfecto, así es como seleccionaste a tu pueblo en el último día a aquellos que te estaban esperando, judío o samaritano. Y ahora, Señor, selecciona a tu pueblo en esta noche de entre los gentiles. Deja que tu Espíritu Santo se mueva y lleve a cabo y abre las obras de Cristo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh. 36. Jesús dijo: Yo soy, no temáis. Y esta noche el yo es del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo de Dios que ha descendido para entrar y vivir en su iglesia. Dios primeramente habitó en la columna de fuego. Después fue hecho carne por medio de un nacimiento virginal y moró en Cristo. Y luego a la partida de Cristo, Él santificó una iglesia que nació sexualmente para que pudiera santificar este pueblo y vivir en ella su presencia, el Espíritu Santo, para continuar el trabajo. Y esta noche el Espíritu Santo está aquí para terminarla, uniéndola, consumando la obra, sellando el libro, porque el último nombre entrará un día y él nunca añadirá uno extra. Si usted no, o si su nombre no está en el libro de la vida del Cordero esta noche, mi pobre degradado amigo, por favor, pídale a Dios que ponga su nombre allí ahora mientras oramos por los enfermos. Párrafo 37. Ahora creo, ¿cuántos tienen tarjeta de oración? ¿Jenny repartió o quién? ¿Billy? ¿Están allí? ¿Las repartieron? Empezando de la 1 a la 100. Muy bien, ellos repartieron 100 tarjetas. Ahora sostenga su tarjeta. Si no es llamada esta noche, será llamado en algún momento. Subirá acá a la plataforma. No podemos. Esta noche quiero hacer una cosa. Mañana en la noche quiero hacer un cambio y luego otro. Y a la siguiente noche otro. Todos ustedes han leído mi libro sobre las diferentes cosas que el Espíritu Santo. Hay un profeta, no dones de profecía, dones de profetas, pero hay dones de sanidad. Está en plural. El otro es singular. Párrafo 38. Miren, no podemos traer a todas a la misma vez, así que prometí que los dejaría salir lo más temprano como fuese posible, así que solo empecemos con el número 1 y lo seguiremos llamando. ¿Quién tiene la tarjeta número 1? ¿Pudiera levantar la mano alguien? ¿Cuál es la tarjeta A? El número 1A. ¿Alguien aquí que tenga la tarjeta número 1A? Si se pone de pie, ¿usted la tiene, señor? Muy bien, si pudiera pasar justo aquí. No vamos a lograr que pasen muchos. Ese es todo el campo que hay justo allí. Muy bien. En la parte de atrás. Muy bien. Mientras el hombre se abre camino para acá. ¿Quién tiene la tarjeta número 2? ¿Pudiera levantar su mano? Número 2. Está en cualquier lugar. La señora de este lado. Muy bien, señora. ¿Pudiera tomar su lugar justo de este lado? Párrafo 39. Me imagino que somos desconocidos uno del otro. No nos conocemos. Dios sí nos conoce. Ahora, este hombre parado a mi lado es un total desconocido para mí hasta donde yo sé. Dios lo sabe. Nunca lo he visto en mi vida. Si lo hice, no lo sé y acaba de atestiguar que somos desconocidos uno del otro. ¿Cuántos en la línea de oración? Ahora, a cada uno de ustedes que saben que no los conozco, levanten su mano, todos por la línea de oración. Muy bien. ¿Cuántos allá en la audiencia saben que no los conozco, que están enfermos? Levanten su mano. Muy bien. Ven solamente para que vean que es el Señor Jesús. Miren, si Él lo hace, si este hombre enfermo es en necesidad, lo que sea, yo no sé. No sé por qué está él aquí, pero si el Espíritu Santo lo revela a este hombre después de este mensaje, entonces ustedes, todos ustedes creerán que él es el mismo Mesías. Párrafo 40, por último. Ahora, él nunca trabajará por mí hasta que haya trabajado a través de él. ¿Ven? Es su fe.
Se necesita la fe de ustedes. Allá, me gustaría poder hablar con cada uno de ustedes, pero no puedo. Es la fe de ustedes que la toca a él. Y luego él solo me toma a mí y no sé lo que estoy hablando. Él sé lo que estoy diciendo, no lo que quise decir de esta manera, de esa manera. Quiero decir que no tengo un entendimiento sobre lo que diré. Solamente digo lo que él dice. Y allí está. Allí lo tienen, ven, es rindiéndose al Espíritu Santo, es rindiéndose al Espíritu Santo lo que manifestará a Jesús aquí como Mesías. No lo manifestará a Él como sanador y todo lo que Él es. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Yo soy, no temáis. Predicado el 11 de agosto del año 1959. Párrafo 41. Ahora, Señor, es tu servicio y estos son tu pueblo y yo soy tu siervo. Ahora, que la gente vea estos que están enfermos y en necesidad, que puedan conocer que tú eres el Hijo de Dios y que no estás muerto, pero que tú estás vivo en esta noche para manifestar las mismas cosas y maravillas que prometiste. Los libros pronto se cerrarán, las puertas se cerrarán y los juicios estarán a la mano. Los vemos hoy colgando, Señor. Sabemos que está cerca. Por lo tanto, que haya en la audiencia esta noche, Padre, tal vez una persona que no ha sido salva. Permite que la presencia del Señor Jesús traiga a esa persona a una convicción que pueda recibir el Espíritu Santo esta noche. Lo pedimos para la gloria de Dios. Y ahora, Señor, deja que el Espíritu Santo nos dé estas cosas que pedimos, que la gente pueda conocer que tú eres Dios y que vives para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 42. Ahora, miren hacia acá detenidamente y estén en oración. Pero cualquier cosa que sea dicha, usted solamente haga lo que se diga. No me importa en qué condición se encuentre, qué tan lisiado está, como que si le habla a usted, ahora fíjense, pudiera revelar algo, ahora observen eso, es solo revelando, pero entonces si usted escucha decir, así dice el Señor, usted simplemente haga lo que se le está diciendo, usted podrá irse tan pronto como pueda. ¿Cuántos han sido sanados en la reunión de esa forma? Veamos sus manos levantadas para que puedan atestiguarlo. Vean, muchas, obsérvenlo. Vean, una cosa es la fe de la persona y está revelando cuál es su problema. Y luego puedo orar por esa persona. Pero cuando llama a alguien en la audiencia con él, así dice el Señor, usted fíjese y haga exactamente lo que le dice. Si le dice, incline su rostro, incline su rostro. Es lo que sea que le diga. Usted hágalo inmediatamente porque es el Espíritu Santo. Párrafo 43. Ahora, pueden darse cuenta, ustedes cristianos, en donde estoy parado. Aquí está la palabra de Dios que enseña a hacer esto la verdad. Es la verdad. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, si él prueba estar aquí y si puede probárselo a esta persona, eso debería hacer que cada uno de ustedes se dé cuenta que están en la presencia de Jesucristo y aceptar su sanidad. ¿No es eso la verdad? Levanten su mano si es la verdad. Es la verdad. ¿Ven? Es la verdad. 44. Ahora, el hombre y yo somos desconocidos, pero Dios nos conoce a ambos. No tengo idea, Señor, porque viene usted, pero Dios lo conoce. Pero si de alguna manera yo pudiera rendirme a su Espíritu Santo y él le revelará a usted cómo lo hizo con Simón Pedro o con Natanael
o con la mujer junto al pozo, o con la mujer con el flujo de sangre, de cualquier manera, ¿ven? Igual como lo hizo él, ¿ven? Él dijo que no era un sanador. Él dijo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Yo no hago nada por mí mismo. Él dijo, pero hago lo que el padre me muestra, lo que veo, no oigo, ¿ven? Es una visión. Y si él me dice cuál es su problema o algo de usted que sabe que yo no conozco, si es cualquier cosa que yo no conozco, pero si él me lo revela, ¿lo aceptará a él y creerá para ello? Que el Señor se lo conceda, hermano, porque ambos somos hombres, ambos tenemos que encontrarnos con Dios. No tendremos que parar ante su presencia un día, nos tendremos que parar ante su presencia un día. 45. El problema del hombre, lo que está esperando, por lo que necesita que oremos, es una condición nerviosa extrema. Eso es correcto. Y también tiene un cierto tipo de tos. Es una tos asmática. Le molesta mucho en la noche. Eso es correcto, ¿no es así? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree usted eso? El hombre es un testigo. Creo que ese fue Cristo haciendo eso. Cristo permitió que ese espíritu hiciera eso. Usted dice, entonces usted pudo estarlo adivinando solamente. No, no fue eso. Miremos al hombre de nuevo. No me acuerdo qué fue, pero creo que fue nerviosismo. Ahora eso es correcto. Ha estado nervioso toda su vida, pero ha desarrollado una tos, ¿sí? Es una tos asmática. Se levanta y tose muy fuerte y luego algo le pasa a su brazo o es, no, es baja presión de sangre. Está sufriendo con baja presión de sangre. Eso es exactamente la verdad. Es así dice el Señor. Le diré algo más. Aquí no es su lugar de residencia. No es de aquí. Ni siquiera es de este estado. Usted es de Kentucky. ¿Cree que Dios puede decirme quién es usted, igual como él le dijo a Simón Pedro? Entonces, señor Martín, puede regresar a casa y estar sano. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces solo levante sus manos y adórele a él. Y diga, Señor, yo creo con todo mi corazón. Creo, Señor. 46. Ayuda a la gente esta noche, Señor, para que puedan entender. Y permite que cada persona sea sanada. Permite que el gran Espíritu Santo empiece a bañar cada persona enferma justo ahora en su bondad y su misericordia. A través del nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Ahora estén alertas, estén en oración. Mientras el Espíritu Santo revela, usted mismo contribuya. Lo que él está haciendo aquí lo está haciendo también entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes están enfermos allá que dicen estarlo y no tienen una tarjeta? Levanten su mano. Entonces oren por un minuto. Aquí está una señora sentada justo enfrente de mí. Es de cabello negro, usa lentes, con un vestido amarillo. Ella está sufriendo de dolores de cabeza. Eso es correcto. Si eso es correcto, póngase de pie. Levante su mano en alto, señora. Póngase de pie. Usted estaba orando que Dios la llamara. Ahora ha sanado de sus dolores de cabeza. Vaya a casa y sea sana. Jesucristo. 47. Ahora, dígame qué fue lo que tocó. Ella tocó al sumo sacerdote. Ella está a 20 yardas de mí, 18.20 metros, pero ella alcanzó al sumo sacerdote. Él ha resucitado de entre los muertos y él está aquí. Ahora, ustedes allá en la audiencia, sin sus tarjetas, hagan lo mismo. ¿Lo cree, hermana? ¿Cree que Dios puede revelarme si acaso esto fuera otro, igual como sucedió con la mujer junto al pozo? Él puede decirle cuál es su problema, de la misma manera que pudo decirle a ella cuál era su problema. Francamente, no está aquí por usted misma, está aquí por alguien más. Esa persona está muy enferma, están en el hospital. Es una mujer joven.
es su nuera. Tiene algo mal en sus huesos, algo que se disemina por sus huesos. Eso es correcto. Después veo a un hombre joven, un pequeñito. Ese es el nieto. Es parecido a la enfermedad de Brit o algo. Está orando por él. Eso es así, dice el Señor. Vaya creyendo y obtendrá aquello que ha pedido. Tenga fe en Dios. 48. Muy bien. ¿Es esta la dama? ¿Lo cree mi hermana con todo su corazón? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿entonces lo aceptará? ¿Hay alguien aquí que conozca a la dama? Bueno, claro. Muy bien. Entonces conocen su problema. ¿Usted lo cree ahora? No pudiera sanarla, porque no soy un sanador, pero es un don. Vea, no puedo. Dios ya lo ha hecho. Él ya la sanó. Si Jesús estuviera parado aquí esta noche y usted dijera, Señor, quiero que me sanes, Él diría, ya lo hice. Cuando morí en el Calvario, pagué el precio por tu sanidad. Te liberté de tu enfermedad cuando morí en el Calvario. Tendría que decir eso porque eso es lo que Él ha hecho. Él lo hizo una vez para siempre. Amén. Pero puede darse a conocer a sí mismo que Él es el Mesías. Y eso es lo que está tratando de hacer ahora mismo, por medio de que la gente conozca que esto, lo que creemos ser el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros haciendo. Si el espíritu de un mafioso estuviera en nosotros, haríamos las obras de un mafioso. Si el espíritu de un cantante estuviera en nosotros, cantaríamos. Si el espíritu de Cristo está en nosotros, haremos las obras de Cristo. 49. Su problema es nerviosismo y problemas de garganta. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. Tiene otra cosa en su corazón y usted quiere que ore por alguien. ¿Desea que tome ese pañuelo y que lo envíe? Si Dios me dice quién es y qué es su hija. Está paralizada y acaba de tener un bebé. Pudiera conocerme como su profeta del Señor. Tome ese pañuelo y póngalo sobre ella. No dude. Puede tener aquello que ha pedido. ¿Ven? Dios le bendiga. Dios sea ahora con usted. Adorémosle a Él. Levanten sus manos y digan, gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Eres bueno con nosotros. Tú estás aquí y quieres que te adoremos. Y ya no podemos resistir más, Señor. Eres simplemente tan bueno en darnos a conocer que estás vivo en esta gran hora cuando todas las esperanzas se han ido. Sin embargo, tú eres nuestra esperanza. No tenemos temor de ti, Señor. Te adoramos. Te amamos. Ven a nuestra pequeña barca en esta noche y danos fe, danos sanidad, danos el Espíritu Santo y sácianos con esa porción eterna. Concédelo, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 50. Solamente deje que Él venga a su pequeña barca que ha estado flotando alrededor con dudas y preocupaciones. No tengan temor. Tengan temor de aceptarlo, solamente acéptenlo. Dispénseme, ¿usted cree verdad con todo su corazón? ¿Cree que Dios puede mostrarme cuál es su problema? Una cosa por la que quiere que se ore con sus ojos son sus ojos. Por supuesto, está usando lentes, pero son los ojos que le están causando problemas. Pero hay algo que no se muestra. Usted tiene problemas de espalda. ¿Cree que Dios... Si Dios me dice la causa de ello, ¿incrementaría su fe? Usted se cayó. Eso es correcto. Ahora, vaya, está sanada. Jesucristo la sana. Solamente créalo con todo su corazón. Tenga fe en Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Este mensaje fue predicado en Chautacúa,
Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Realmente nosotros un privilegio de continuar con esta lectura y el compañerismo. Hermana Margarita, por favor, continúen los párrafos 51 al 56. Sí, hermano, Dios les bendiga. Párrafo 51 del mensaje Yo Soy, no temas. Párrafo 51, ¿cómo le va, señor? No lo conozco, quizás usted no me conozca. Eso es así, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Cree que Dios puede revelarme la razón con la que se encuentra, por la que se encuentran aquí? Si él pudo decirle, vio a Felipe y dijo, a Natanael, y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él dijo, tú eres, Rabí, ¿no conoces? Le contestó, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, te vi, el mismo Señor Jesús. Tu espíritu, miren, tu cuerpo está a la diestra de Dios, sentado como un sumo sacerdote, pero él mandó de regreso su Espíritu Santo para representarlo. Y pueden ver, mientras Jesús viene acercándose como la sombra de mi mano, ven que ven que tan tenue es. Pero observen qué tan brillante se pone cuando está muy cerquita. Vean, no es el día de Martín Lutero, Juan Wesley, otra vez de las edades, pero es esta la edad de la venida, un poco antes que la destrucción pegara en Sodoma y Gomorra, la cual esta nación es un tipo de eso. Un hombre llegó, quien en realidad fue Dios en carne, y hubo tres ángeles. Dos de ellos bajaron a Sodoma y predicaron al electo o al solo un cristiano ordinario, como un moderno Billy Graham y demás, no haciendo milagros, pero solamente predicando. Pero hubo uno que se quedó allá con Abraham y su grupo, que era el elegido. Observen lo que el ángel hizo. Párrafo 53, escuchen. Fíjese, antes que el fuego cayera, él miró a Abraham y le dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Un desconocido. ¿Cómo supo que estaba casado? ¿Cómo supo que el nombre de su esposa era Sara? Él era un desconocido. Y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y la Biblia dice que Sara estaba en la tienda detrás del ángel. Y él le dijo, Abraham, te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida. Y Sara, dentro de la tienda, se rió dentro de sí. Y el ángel de espaldas a ella dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Sara salió y dijo, no me reí. Le dijo, sí lo hiciste. ¿Se da cuenta cómo fue, cómo testifica? Le testifica a la iglesia que el fin está a la mano. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. La misma cosa había de retornar y lo está haciendo esta noche. No a mí, a él. Ustedes lo observan, no lo pueden ver, pero lo pueden ver obrando entre la gente. Está obrando con usted de la misma manera que está obrando conmigo. No podría decir algo más al menos que él lo dijera. Y él no puede hacer nada con usted hasta que lo crea. Allí lo tiene entonces. El Señor les bendiga. Párrafo 54. Usted tiene problema en su ojo. Eso es porque quiere que se ore. Y también tiene problema rectal, hemorroides. Eso es verdad. Si eso es verdad, ¿levantaría su mano? Usted no es de aquí. Es de Springfield, Ohio. Usted es un ministro, un predicador del Evangelio. Reverendo Hilford. Regrese a casa, crea y tendrá su petición si lo cree. Ahora, Dios le bendiga, hermano. ¿Puede creer que el Señor Jesús es real?
puede creer que Dios puede sanarla de ese problema estomacal. Bueno, vaya y coma, y simplemente sea sanado. Párrafo 55. ¿Cómo le va? No le conozco, pero Dios sí. Es su bebé. Es un bebé muy bonito, pero sin la ayuda de Dios tendrá que morir. Tiene problemas de corazón. ¿Eso es correcto? Hay una cosa mayor que sea que necesita la familia. Es su necesidad de ser cristiana. Usted no es cristiana. Usted es una pecadora. Es una fe muy, muy buena para ser una pecadora. Y de traer el bebé porque es el amor de una madre que le llama a hacerlo. ¿Aceptaría a Jesús como su salvador? Para que sea su salvador. Ahora, confiese sus pecados y prometa. Si él permite que su bebé viva, ¿usted criará al bebé en un hogar cristiano para la gloria de Dios? Oh, Señor Dios, Elohim, el gran Dios Jehová, sana al infante, sana a sus padres, perdona sus pecados. Que este bebé viva para la honra y la gloria de Dios. Quizás esto sucedió para traer a su familia a ti, Señor. Ahora, ellos han venido, oro por misericordia, para el bebé en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermana. Tome su lugar. Usted está... ¿Se dio cuenta que me refería a usted como hermana? El Espíritu Santo lo hizo. Vea, ahora es una hermana. Siga su camino y Dios sea con usted. Que algún ministro la atienda, la bautice. Ahora, en la fe cristiana, párrafo 56, si puedes creer, cree que el problema de corazón lo dejará y se pondrá bien. Continúa avanzando y diciendo, gloria a Dios, usted mismo tiene un corazón nervioso, cree que Dios lo sanará. Solo vaya alabando a Dios, dándole gracias a Dios y creyendo. Oh, vaya otra más. ¿Cree que él lo sanará también? Muy bien, un momento, algo sucedió en la audiencia. La dama sentada ya cerca del poste, del cabello canoso con un vestido azul, tiene problema de sinusitis. ¿Cree que el Señor la sanará, hermana? ¿Lo cree? La dama detrás de ella con un vestido verde tal vez aceptará la bendición. Tiene alta presión de sangre. Aquí mismo, hermana, sentada aquí mismo, mirándome fijamente, usted mirándome alrededor, sí. Póngase de pie y créalo muy bien. Allí lo tiene. Ahora vaya a casa y sea sanada. ¿Creen en Dios? Párrafo 57. Tenga fe. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. Yo soy No Temáis Chaugnatú, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 57. Al 61 dice, tenga fe. Está teniendo problemas en su estómago. Permítame mostrarle algo. Déjeme tomar su mano. Ahora es humano, tal como lo soy yo. ¿Ve cómo se mira mi mano? Ahora pondré mi mano en la suya. Ahora fíjese cómo se inflama. ¿Ve cómo se pone de roja y se inflama? Quita su mano. Ahora mire cómo se va. Ahora tome esta otra mano. Ponga esa mano encima. No hay diferencia. No se ve de esa manera, ¿verdad? Ahora, ponga esta mano encima. Fíjese cómo empieza a inflamarse. Mire esas pequeñas cositas blancas moviéndose. Vea, ese es su problema de estómago. Tiene úlceras. Ahora, lo cree. ¿Podrá usted? ¿Tomará ánimo si le pido a Dios y usted ve en mi camino si sucede? En mi mano si sucede, perdón. Venga acá un momento. Ahora, fíjese en mi mano. Ahora, ¿puede verlo? Ahora, ¿dónde está Billy? Ven acá, Billy. Toma su otra mano. Ya sé su problema, pero quiero su otra mano. Ponga esta mano encima. Nada. Él es tan humano como lo es usted. Ponga esta mano encima. Nada. Ponga esta mano encima. Nada. Ponga esta mano encima. ¡Uf! ¡Algo está allí! ¡Vea! Eso fue el primer don que se me dio. ¿Entienden? Para darlo a conocer a la gente. Párrafo 58. Ahora, venga aquí, observe la mano. Inclinemos nuestros rostros, Señor Jesús. Mientras la mujer mira mi mano,
No te pedimos milagros, pero sabemos que tú eres Dios y ella está mirando mi mano. Que llegue a suceder, Señor, mientras estoy orando, que tú manifiestes la sanidad a la mujer mientras la quitas de ella. Satanás, en el nombre de Jesucristo, deja a la mujer, sal de ella. Ahora, antes de abrir mis ojos, no he movido mi mano, pero la mano dejó de vibrar. Se paró, ¿verdad? Ahora, entonces, júzguelo usted mismo. Ahora, díganos, ¿se fue? Ahora, observe, ponga esta mano encima. ¡Allí está! Ahora, ponga esta mano encima. Exactamente igual, el problema de estómago se acabó. Está sanada, vaya a casa y sea sana. Párrafo 59. Ahora, estaba tratando de verlo en casa. No sé nada al respecto. El espíritu me dejó ahora por un minuto. Para esta parte del discernimiento. Usted ha leído mi libro, ¿no es así? Muy bien, usted sabe que él dijo cómo sería el primer don. Será dado a conocer a la gente tomándole su mano. Y luego sucederá que ellos sabrán los secretos mismos de sus corazones y ellos lo creerán porque tienen que hacerlo porque se los dirá. Ahora, deme su mano. Ahora no voy a pedir por discernimiento, solamente pondré sus manos. Ahora vea esto. Ahora ponga su mano encima. Ni aún sé lo que está mal, pero Dios sí. Ahora vea esto. Mire mi mano. ¿Ve cómo se está inflamando? ¿Ve esas cositas blancas brincando por todas partes? Ahora fíjese, voy a quitar mi mano. Ahora ponga su otra mano encima. Ya no están allí. Vea, no están. Mire, ponga su mano encima. Porque él me dijo que tu mano derecha es tu compromiso de fe que te he dicho la verdad. Es mi mano izquierda cerca de mi corazón a Dios. ¿Ve? Es por eso que sucede. ¿Ven? Ahora, quiero que le diga cuál es su problema. No lo sé, pero espere un momento. Solo relájese y no piense. ¿Ve? Si lo pienso, entonces está mal. Simplemente no pienso. Solo espero. Problema femenino, problema de mujer. Si eso es correcto, levante su mano. Vea, esa es otra forma de discernimiento. ¿Ven? La sanidad está en dones. Párrafo 60. ¿Cuántos lo han visto suceder que lo hemos tenido en otras reuniones? Estoy seguro. Ahora, júzguelo usted. Venga acá para que pueda tomar ánimo. Ahora, observe. Pondré mi mano aquí, entonces puede ver que no lo estoy colocando de la manera que sostengo mi mano. Ve, está igual, ¿no es así? Ahora quite su mano, ve, se ha ido. Ahora véalo. Ahora tome la otra mano y póngale justo de la manera que estaba. Nada, esa es su promesa. Allí viene, mire, ¿lo ve? Ahora ese brazo lo siento como si estuviera entumido, ¿ve? ¿Qué es? Es una enfermedad. Y ahora mismo es la unción del Espíritu Santo. Ese es el motivo por el cual nunca trato de usar mis pensamientos. Que Él lo hable. Él sabe lo que es un don. Me devolví de nuevo, lo mostré de nuevo, lo mostré físicamente, hace un efecto. Párrafo 61, por último. Esa es la razón que ministros, ustedes ministros, deben de poner sus manos sobre los enfermos. Esa es, están ungidos y deben de poner sus manos en los enfermos. Eso lo confirma la Biblia que es correcto. Vea, deben de poner las manos sobre los enfermos. Veamos si ellos, desde aquí, pueden ver mis manos desde la audiencia. Ahora fíjese aquí, tomaré la otra mano de la dama. Ahora observen, ponga esta en aquella, obsérvenla. Ahora mire, vea, véalo allí también. Se inflama, se pone roja. Pequeñas vibraciones, solo se siente como si fuera Spitz, hermano Branham lo ilustra. Solo como eso. Vea, usted no, eso no significa nada. Solo me relajaré. No pensaré en ello. Entonces algo simplemente habla y dice lo que es. Nunca falla. Es la verdad. Amén, mis amados hermanos. Continuamos rápidamente y concluimos con este mensaje titulado Yo soy, no temáis, servicio en el día 11 de agosto del año 1959. Hermana Reina, por favor. En los párrafos 62 al 66. Amén. Continuando y para finalizar la lectura del mensaje, Yo soy, no temáis. Párrafo 62. Y luego él dijo, ¿cuántos han leído mi libro, La historia de mi vida? Ahora,
¿Acaso no dijo él eso? Y muchos de ustedes recuerdan, esa fue la única cosa que tuve por mucho, pero él me lo dijo muchos años antes. Cuando él me dijo esa noche, dijo, entonces sucederá que si eres sincero, le dirás a la gente los mismos secretos de su corazón. Dijo, así como a Moisés se le fueron dados los dos dones, uno para convertir la vara en serpiente y el otro para sanar su mano de lepra. A ti te serán dados dos dones. Allí está. Ahora, permítame tomar su mano, solo para... La tenemos aquí. Quiero que se fije. No quiero decir que puedo hacerlo funcionar. Yo no sé, pero si creemos, si lo creemos con todo nuestro corazón, funcionará. Ahora, obsérvelo. No cierre sus ojos. Solo observe la mano. 63. Señor Jesús, no para hacer un espectáculo, pero para que la gente sepa que no tienen por qué temer y para que sepan que tus palabras son perfectas, tu comisión. Estas señales seguirán a los que creen, si pusieren las manos sobre los enfermos. Muchos se preguntaron, ¿cómo puede ser que poniendo las manos sobre los enfermos tendría algo que ver? Pero es una comisión. Un siervo ungido de Dios no pudiera discernir el espíritu en cada ocasión o la enfermedad, pero aún así está ungido de todas maneras cuando tu nombre es invocado. Eso hace que la enfermedad se aparte. La mujer está observando mi mano, Padre, y oro para que tú se lo manifiestes ante sus ojos. Y ella sabe que mi mano está tan firme como puedo mantenerla. Ahora, permite que el nombre de Jesucristo sea magnificado. Permite que el poder del diablo que está agarrando a mi hermana esté escrito en las Escrituras. En mi nombre echarán fuera demonios. Por una comisión del Espíritu Santo, ministrado a mí por un ángel, Satanás deja a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Párrafo 64. Ahora se ha ido. Nunca volteé a verlo, pero se ha ido. ¿Es eso correcto? ¿Es eso correcto, señor? Mire, ¿ven? ¿Puede ver? Ahora, algo sucedió. Usted sabe que es así. Ahora siga su camino y regocíjese y esté alegre. Está sanado. Y si usted cree que la artritis que tenía lo dejó mientras estaba parado aquí, siga su camino. ¿Y el problema de espalda? ¿Cree que está sano? Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor Jesús. ¿Ven? Vaya y coma. El nerviosismo y el problema de estómago lo han dejado. Así que vaya y regocíjese y diga gracias. Su espalda ha sido sanada y Dios lo ha sanado. Vaya regocijándose. Diga gracias, querido Dios. Usted también tiene problemas en su espalda y nerviosismo y está afligida. Y un problemita femenino. Siga su camino regocijándose. Está sanada. Jesucristo la sana. Párrafo 65. ¿Lo cree? La damita sentada justo allí con problema en su pulmón. ¿Cree usted que Dios la sanará? La dama mirándome fijamente. Un hombre detrás de usted tiene problemas en su pierna. ¿Cree usted que Dios le sanará sus piernas, señor? Levante su mano, damita, si quiere aceptar su sanidad. Muy bien. El hombre sentado detrás de él con alta presión de sangre. ¿Cree que Dios lo sanará, señor? Levante su mano. Amén. ¿Cuántos aquí creen que Dios lo sanará? ¿Creen que el Espíritu Santo está aquí? ¿Le tienen temor? Si no le tienen temor, pónganse de pie y recíbanlo. En el nombre de Jesucristo, levanten sus manos y alábenle. Sí. No se avergüencen de él. Párrafo 66. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, manda tu espíritu en este minuto. Conjuro al diablo y a todos los poderes de enfermedad que se aparten de esta congregación. Déjalos en el nombre de Jesucristo. Sal fuera, Satanás. Cada persona enferma. Se paró una dama de su lecho. Todos los que he visto en sillas de ruedas o donde sea, se han puesto de pie glorificando a Dios. Levántense y alaben a Dios y sean sanados. Doctor Sullivan, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios te bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Yo soy, no temáis. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de agosto del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y también vamos a concluir con el compañerismo, sin antes de anunciar, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje sería discerniendo el cuerpo del Señor, discerniendo el cuerpo del Señor, perdón. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 12 de agosto del año 1959. Entonces, el día de mañana prepararemos para entrar nuevamente a la unción de la palabra. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, en este día, en esta tarde, entrar, Señor, en tu presencia. Señor, tu palabra es dador de toda dádiva, dador de toda vida eterna, Señor. Muchas gracias, Señor. Tú dijiste en Lucas 11:27, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y los guardan. Entonces, Padre amado, queremos todo lo que hemos lecturado tener presente en cada hora, cada minuto, Señor. Luego cumpliremos la promesa del tiempo final, como dice Apocalipsis 10:8-11. Profetizar nuevamente para ti, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias. Oh Padre amado, si hay un día más para nosotros del día de mañana, continuaremos con estos gloriosos mensajes de vuestro profeta Elías, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado. A los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias. Unge, Padre amado, a cada persona, cada lector que está lecturando, cada persona que está escuchando, Señor, que lo guardemos en vuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, oh Padre. Muchas gracias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Amén. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Amén, amén. Mi pues, Señor, me nació, restaura.
Señor.